¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Esto es ABC Noticias en su primera edición. Con gusto lo invitamos, como cada día, que nos acompañe y esté al tanto de toda la información que se ha presentado durante las últimas horas en nuestro estado. Saúl, buenas tardes. Ya, Katrin, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, a martes? Pues muy bien. Eh, Lista ya para presentarle toda la información. <laughs> Luego que ayer pues tomaste el descanso. Ya, ahora sí, bien. Bien lista, ¿no, mi estimada Catherine? Le invitamos a que nos envíe también todos sus mensajes, cincuenta 14-151-28-28. Vamos a comenzar con esta interacción que usted amablemente ha tenido con nosotros a través de este medio de WhatsApp. Y desde luego, a ti que nos anímese a, a comentarnos, a informarnos qué es lo que sucede ahí en cada una de sus colonias y desde luego, cada uno de sus municipios en lo largo y ancho del estado. Nos envían eh, pues un video desde la colonia Revolución respecto a un poste que corre peligro de caer, nos dicen este poste lo chocaron el día 2 de enero y nos comentan que también en la casa de este reportero ciudadano pues le tumbaron una barda, además pues al vecino donde se ubica el, este poste, pues le tumbaron todo el barandal, nos comentan algunas eh, ventanas y puertas quebradas también, vamos a ver el, el video eh, cuando dice que esto fue porque un vehículo conducía a alta velocidad ya tiene ya tiene tres meses que lo tumbaron a este poste, en no algún poste, mire, aquí en la Río Conchos y la Pascual Dorazón, la Colina Revolución. Pues este poste le compete eh, directamente a mantenimiento urbano igual y pasamos ahí la denuncia para que puedan atenderlo porque nos dicen pues desde primeros eh, días de enero es cuando pues este poste eh, fue... Pues tumbados, sabemos que generaron más afectaciones. Entonces, es la Dirección de Mantenimiento Urbano, según nos habían indicado eh, en esta área, que este tipo de postes, pues sí, competen eh, directamente a ellos, igual y pasamos el mensaje. Igual bueno, también esté pendiente porque, pues, puede pues, correr ciertos riesgos. Está un poco ladeado y en ocasiones nos han mandado un mensaje similar y, pues, hay que tener cuidado nada más para los vecinos que iban por esta área. Y bueno, también, pues, nos comentan, eh, ah, por cierto, pues, no nos dicen en específico pues la calle donde se ubica eh, este poste. Igual y si usted nota que este poste ya es peligroso, recuerde que se debe comunicar el 911 el número de emergencias, no hay que esperar a que una dependencia pues, nos atienda, si ya es una emergencia hay que denunciarlo directamente a los números de la policía municipal para que llegue personal de protección civil y puedan, eh, pues ahora sí que hacerlo lo conducente, Actuar como una situación de emergencia y ya posteriormente pues que le entre la dependencia eh, correspondiente. Ahí se alcanza a percibir un poco en, en el lado izquierdo eh, la calle. Parece que es calle Río Conchos, eh, pero bueno, desconozco la verdad en qué colonia se ubique, aquí en la capital del estado. Pero revolución, es calle. ¿no? Río Conchos. ¿Es revolución. Bueno, de igual manera, pues podemos hacer llegar el mensaje al área correspondiente y como comentas, pues 911, porque puede caer y puede ocasionar ahí pues alguna problemática. Además, eh, pues nos hacen llegar un video desde la normal del estado. Nos dicen lo siguiente: algunos vehículos estacionados en doble fila y bueno, comentan que con toda impunidad y, y de manera frecuente, pues hacen estas acciones y nos dicen que de hecho, a un lado de este de esta escuela, pues hay un lugar para estacionarse debidamente, pero pues prefieren molestarnos, dice el reportero ciudadano. Aquí en la normal del estado ante la falta de estacionamientos, muchos de los que vienen a ya sea a algún asunto eh, o vienen a recoger alumnos, pues estacionan en doble fila y este pues debería haber algún estacionamiento, alguna parte donde se pudieran estacionar, pero no. Miren cómo incluso están en doble fila, pero muy retirados, ocupando mucho espacio. Esto entorpece la circulación. Este, quisiera reportar esto y también que se hiciera algo al respecto. Soy un ciudadano que reporta este hecho. Muchas gracias. Pues es que esta institución se encuentra en área habitacional, aparte por ahí también hay una secundaria, y pues realmente las calles no permiten o que te estaciones y no permiten, aparte, eh, pues, el flujo eh, continuo en esta zona, es muy reducido el espacio de esta calle. A final de cuentas, pues las personas que van a esta escuela, pues, ¿qué hacen? Si van a dejar o a recoger a sus hijos, no les queda más opción. Creo que lo adecuado sería que pidieran eh, la presencia de personal de vialidad, que sabemos en algunos casos, eh, porque en muchísimas instituciones pasa esta situación, pero pues siempre hay alguna autoridad ya sean eh, de la policía municipal o bien de la policía vial, quienes están apoyando con la cuestión de, del tráfico, entonces igual usted puede pedir la presencia de alguna de estas dos corporaciones para evitar que se generen ahí problemas muchas instituciones pues sí. utilizan estos, estos okay. métodos para recoger eh, a sus hijos de la escuela, realmente la situación de seguridad pues no está para menos entonces eh, lo que pudiera hacer usted reportero ciudadano pues es pedir la presencia de algún elemento que genere pues ahí el flujo vehicular que aparente en el video, eh, pues en apariencia no, no se logra percibir si hay mucha eh, aflu afluencia vehicular en ese momento, a la hora en que se tomó este video. No, en la mañana. Imagínate. Exactamente, pero no sabemos si a la hora pico, eh, cuando sean las horas y entradas o salidas de la escuela, pues pudiera eh, darse esta situación. Bueno, aparte nos comenta que pues hay un estacionamiento ahí. Es, pues quién sabe, sabemos que los estacionamientos a veces no te permiten... El ingreso si es exclusivamente para subir y bajar, eh, pues personas de los vehículos, eh, sabemos que no hay mayor, eh, pues complicación. La misma autoridad eh, lo permite, pero si te estacionas en segunda fila, vas a hacer trámites en la dirección Ay, o no pues sé sí. cualquier situación, ahí sí pida usted la presencia Bien, de la para policía. Que vial. Para que respete usted también si pues ha llegado a cometer este tipo de bueno de faltas a la vía pública. También un reportero ciudadano desde la colonia Revolución, esquina con Pascual Orozco, nos dice lo siguiente, la calle Magisterio está toda pavimentada de Avenida Tecnológico hasta la Pascual Orozco. Mi pregunta es, ¿por qué dejaron sin pavimento un tramo aquí pasando por la calle Pascual Orozco? ¿Solo eh, un espacio chiquito? Pues nos dejaron sin pavimentar. Eh, pues bueno, ahí sí no sabríamos eh, decirle, no sabemos si le corresponda a la Dirección de Obras Públicas, o este espacio eh, sea competencia del Consejo de Urbanización Municipal, igual y lo platicamos en primera instancia con obras públicas, pudiera ser eh, un espacio que no esté eh, tomado en cuenta como una calle y esté exclusivamente como un predio privado, pero pues bueno, esto ya lo conoce la, la dependencia. Sí, es que ahí mismo usted puede observar que se ubica algún terreno, eh, pues en ocasiones algunas empresas, algunos terrenos tienen una entrada en particular y esta parte pues es también... Propiedad privada, y bueno, a la hora de quizá llevar a cabo las construcciones, se dejó este hueco para en su momento dado poder utilizar y entrar a esta a este predio que usted ve en pantalla o al terreno que está en ese lugar, y pudiera ser que es competencia eh, pues ya propiedad privada también. Sí, recuerde ser? que la pavimentación eh, no llega siempre a todos los lugares. Cuando se trata de obras públicas del Consejo de Urbanización Municipal, usted debe solicitar la pavimentación. Pero si se dejó este espacio, probablemente pues atiende a un eh, lugar que tiene eh, un dueño y por lo tanto pues no entra dentro de los programas sociales así es también reportero ciudadano nos envía algunas imágenes de una fuga de agua y nos dice es de tristeza eh, ver el tiradero de agua que se genera ahora es de otra parte porque ya no se ven pues enviado en su momento dado algunas imágenes de esta colonia nos dicen baja de la Donato guerra corre por toda la calle 27 y la calle terrazas como río nos dicen. Eh, y bueno nos comentan que si no saben si la junta habrá dejado algún trabajo mal hecho aparentemente parece que sí y bueno pues parece que no lo han finalizado de igual manera lo, lo hemos canalizado a, ahí al área de la junta de aguas eh, por cierto el día de ayer nos enviaron algunas imágenes de lo que aparecía ser una alcantarilla y pues fueron a checar por parte del área de inspección de la junta y nos comenta que en veces algunas eh, eh, pues son registros de agua o son registros de electricidad y en ocasiones, el, el día de ayer usted recordará que nos enviaron ahí una imagen de un registro pero es un registro de electricidad entonces ahora sí que le compete al lugar eh, privado en esta área y cuando es de la Junta, pues sí, realmente ellos pueden actuar, pero en ese caso que ayer nos enviaron pues nada más para comentarle que nos, que nos hicieron llegar ese mensaje eh, es un registro de Telmex lo que nos habían comentado, pues ellos tienen que ir a verificar y a checarlo porque pues realmente usted recordará un hoyo muy grande que pudiera ocasionar algún accidente, pues, eh, que dañara la integridad física de las personas. Y bueno, eh, lo que nos comentaron es que van a pasar al área técnica de la Junta de Aguas. En ese momento. Pues ahí está la, la respuesta. Sabemos que puede ser algo tardado. Igual y platíquenos si pues notó ahí la presencia del personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. También un reportero ciudadano nos envía imágenes eh, eh, sobre un tema relacionado a. Pues instituciones de salud y nos dicen, esto es en urgencias, clínica de IMSS durante cuatro horas en espera eh, cuando se trata de una situación de urgencias. Y la señorita que apunta los datos del paciente, pues únicamente estaba maquillándose y limándose las uñas. Nos dice que muy mal servicio, esto ocurrió desde las cuatro y media de la tarde hasta las ocho eh, treinta. Nos dice que es en la clínica. Eh, del IMSS, no nos dice en el área bueno, nos dice particularmente urgencias clínica del IMSS, háganos llegar en cuál clínica para poder eh, nosotros pues enviar directamente la denuncia eh, bueno, a primera instancia no, no reconozco este lugar si puede usted enviarnos el mensaje en qué clínica fue para poder enviar, pues ahí la denuncia directamente con la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Toda vez que nos refiere, pues no únicamente se trata de una falta de atención y un mal servicio, sino que la persona que se encuentra en, en pues ahora sí que atendiendo y realizando el registro pues estaba realizando actividades ajenas a su función como maquillarse como limarse las uñas si sí hay que darnos una manita de gato pero pues bueno pero si, esto, si esto entorpece tus funciones pues ya se convierte en un problema oiga por cierto nos están enviando un mensaje de la junta en el en el anterior mensaje que nos ha hecho llegar el reportero ciudadano de la fuga de agua ahí en la donato guerra eh, pues nos comentan eh, respecto a esta situación que está también cerca de esta fuga de agua. Nos dicen que es un trabajo eléctrico y que no corresponde a la Junta de Aguas. El, si usted eh, pudiera poner la imagen anterior, esa, ese pedacito de donde está la fuga en, en, otra, en otra calle, pues que es un trabajo eléctrico. Esta que está viendo en pantalla no le corresponde a la Junta y no sabemos tampoco, pues realmente eh, quién habrá hecho este trabajo, si alguna empresa, si alguna calle en particular. La, la fuga, obviamente, se fue a atender. Pero ya nos dicen que esta situación del trabajo, pues sí es, es, un, es un trabajo eléctrico, pero no les corresponde a ellos. Pero la fuga sí les corresponde. Ah, lo, claro, la, la fuga, desde ¿Qué luego. Es el problema. Y además ya lo fueron a checar, ya están atendiéndolo, bueno. Sí, afortunadamente, y esperemos que el trabajo, pues sí se pueda hacer de calidad para evitar que vuelva a surgir esta situación, igual que se hable con estas empresas, porque, pues, como organismo que te dedicas a cuidar el agua y a cobrar por suministrar el agua, pues no puedes quedarte únicamente como, bueno, es que se trata de empresas privadas y hacerles el llamado, estaría bien que les hicieran el llamado, que pues tengan cuidado con sus trabajos, porque imagínate uh -huh. que estén generando fugas cada vez que vayan a realizar una perforación con motivos de electricidad, con motivos de, de cableado, pues digo, realmente se convierte en un desperdicio innecesario de agua y pues ahí están eh, pues los problemas que genera a lo mejor la falta de atención que tienen en pues empresas privadas. Desde luego, además, también nos hacen llegar eh, un mensaje que tiene que ver, eh, pues ya en cuestiones de alumbrado público. Nos dicen lo siguiente: el 13 de febrero eh, reporté una lámpara que no prende y hasta la fecha, pues no me han atendido. La lámpara se encuentra en la calle Melchor Huaspe, entre Ramón Núñez y los hermanos Barragán. Y nos dicen que el folio es eh, 11, 25, 53, que ya lo habían reportado, pero pues nos hacen llegar ese mensaje de igual manera lo hemos canalizado al área de mantenimiento urbano y, y desde luego pues ellos ya proceden a pues a revisarlo y a pasarlo al área técnica que por eso también pues siempre nos están eh, pues acompañando. También un reportero ciudadano pues, nos externa su inconformidad con la ruta troncal, en específico con los beneficios eh, que se llegaron a tener. Nos dice, pido a transporte que vuelvan a bonificar unos pesos cada vez que se recarga, que se hace la tarjeta para el pasaje de la ruta troncal. Antes por una recarga de 20 pesos daban un peso y por una de 50 daban seis pesos y lo han cancelado. El servicio no ha mejorado pues absolutamente nada, según eh, ha notado este reportero Ciudadano, y era muy ambigua esta situación de, de la bonificación. También la cuestión que te decían, en el primer viaje eh, pagas eh, cierta cantidad, en el segundo se va disminuyendo y el tercer viaje te sale gratis y a muchas personas pues nunca obtuvieron este, este beneficio y tampoco la bonificación. En su tarjeta. Entonces era muy ambigua esta situación. Sí desconocemos por qué se retiró este beneficio. Igual y pudiéramos consultarlo con la autoridad de transporte eh, para ver qué nos platica relacionado a la ruta troncal. ¿Qué tal parece la ruta troncal? Pues hasta ahorita no nos han enviado alguna queja relacionado al, a lo que en su momento fue el sistema de transporte Vivebus, después BRT y ahora eh, Metrobús Chihuahua. Y fíjese que nos han comentado en, en, ahí en el área de transporte. Síganos enviando eh, los mensajes que nos hace llegar respecto cuando hay un maltrato al usuario, cuando hay una... Hay un mal servicio en específico en la unidad de transporte, eh, porque sí ha habido algunos correctivos, se ha platicado con los choferes, según lo que nos comentan en transporte, síganos platicando y envíenos toda la información relacionada a las fallas o bueno, el maltrato que tienen ahí los choferes de transporte público, porque sí ha habido alguna respuesta. Del alimentador, ¿no? Porque sí. en el, en el troncal, del alimentador. Pues ahí no, ni ves al uh -huh. ni ves al chofer, ni te toca relacionarte, <laughs> ni te toca sí, relacionarte sí. con él. Entonces, en la, sí, pues en la alimentadora, que es donde se están teniendo varios problemas. Pero hay algunos problemas ahí en las rutas troncales, la, la basura que nos envía la otra ah, el reportero sí, ciudadano. Ahí, sí, ahí sí, no ha habido, eh, me parece, quién sabe, a lo mejor y sí pues existirán algunas quejas eh, de los choferes, pero pues ahí si sí no tienes relación con los choferes del, de lo que en su momento en el sistema de transporte vivebús pero pues sí en la cuestión eh, del vandalismo, sobre todo me parece que en temas de vandalismo, jóvenes que se sientan, pues como siempre en la parte de atrás, y pues realizan ahí sus pintas, denúncialos también y también pues sedo bien a sus, a sus chicos para que no anden realizando este tipo de situaciones ahí en los camiones en un transporte público porque es parte del respeto que pues deberíamos de tener bueno que nos deberían de inculcar desde pequeños no y bueno también cambiando de tema pues nos, nos hacen llegar unas fotos de una palma y nos dice el reportero ciudadano pues, externa su preocupación porque pudiera pues, representar algún eh, riesgo según lo que percibe el reportero para mi parecer está peligroso ya que la raíz es para abajo y no es muy ancha, es lo que nos comenta el reportero ciudadano, y nos dice que es la dirección es Fraccionamiento Gloria por la Juan Escutia, y bueno, nos dice que está atrás de la Cruz Roja, una calle atrás de la Cruz Roja, nos envía esa imagen y pues lo que nos dice es que podría representar algún, algún riesgo este, esta palma. Pues igual y lo platicamos con la autoridad porque en primera instancia pues no se ve que la raíz haya levantado la banqueta o ella haya realizado apertura pues ahí en mira en esta, en esta imagen se puede apreciar que la banqueta pues prácticamente está intacta teniendo en cuenta otras banquetas con otro tipo de árboles y pues la calle lo que es la vía pública no se ve afectada como tal igual y pudiera afectar eh, un poco el tránsito por el área de la banqueta pero un ries bueno en primera instancia no se ve un riesgo como tal Igual y lo podemos platicar con la autoridad, porque pues no se ven en malas condiciones estos árboles. Recuerde que los árboles si no están en malas condiciones eh, ninguna autoridad los va a cortar y si usted eh, pues llega y los corta eh, pues usted es el que se va a hacer acreedor a alguna sanción si se realiza un estudio para evitar eh, pues estar cortando árboles eh, únicamente a a capricho o a, o a cualquier solicitud. Entonces a primera instancia pues Digo, el, el, las palmeras se ven en buenas condiciones, no se ve que estén afectando, pero si usted lo nota como un riesgo, eh, a lo mejor por la temporada de viento, comuníquese al 911 para que pida la presencia de protección civil y que sea pues, la autoridad quien determine si este árbol efectivamente pues, es un riesgo o no. Sí. También eh, nos hacen llegar una foto eh, de un árbol en la calle Ojinaga. Se cayó. y Ramón Córdoba desde la Colonia Revolución y nos dicen no recogen el árbol podrían ayudarnos por favor a pues ahí esta está está. denuncia y <laughs> ahí está el árbol este árbol sí significa un riesgo este, este pues sí ya realmente está afectando representó bastante. y representa un riesgo ahí en, en pues movilidad vial no imagínate que le hubiera caído a alguien este árbol y es raro porque si tú lo denuncias en el 911 <laughs> digo realmente pues por obvias razones debería no. acudir la autoridad a atenderlo, a lo mejor y no ha habido una denuncia como tal en los números de emergencia, porque pues digo, cuando usted marca el 911 pasa a protección civil y pues realiza eh, lo conducente para levantar este árbol. Generalmente lo realizan durante eh, pues los días de viento y posterior a los días de viento. Entonces, apóyenos con una llamada al 911 y nosotros pues lo platicamos también con la autoridad para que puedan pues quitar este árbol que... Sí, que, pues, de igual manera cayó. pues le hicimos llegar ahí a desarrollo urbano, eh, que pues también tienen cierta competencia mantenimiento urbano para que pues, estuvieran enterados de la situación y pues nos dicen que ellos lo canalizan en el área correspondiente donde pudieran atender este tipo de datos. Recuerde que en su momento dado nos habían comentado en parte de desarrollo urbano que ellos pueden realizar eh, pues ciertos trabajos, ciertos apoyos, eh, si sí necesitaba eh, generar alguna solicitud, tiene algún costo módico, pero si usted no cuenta con la capacidad o recurso para poder llevar a cabo esta solicitud y que vayan y le pues quiten ese árbol que pudiera representar algún riesgo. No, pero usted... Les sí sale lo gratis, este sí. ya porque ya se cayó realmente ya es un riesgo entonces sí apóyenos sí. por favor con una llamada al 911 y pues mencioneles que se cayó un árbol para que llegue la autoridad y pues ya ellos sepan a quién a quién llamarle usted reportero ciudadano cumplió realizando la denuncia ellos mismos nos hacen la sí. invitación a que si se cayó un árbol pues denunciemos en el 911 no en el 072 Ajá. porque pues el árbol ya se cayó apóyenos con una llamada y a, los, a los números de emergencia también puede igual de igual manera cuando pues vea que algún árbol es frágil, uh -huh. si usted mismo en su, en su vivienda tiene uno o si observa alguno, pues de inmediato también hacer el llamado 911 para que sí, vayan no y sé. lo chequen. Ya cuando es un peligro, uh -huh. realmente, cuando el árbol ya está, pues digo, dos, tres horas, cuestión de tiempo que se vaya a caer, es en el 911, porque imagínate la burocracia 072, buscar la extensión, <laughs> realizar la denuncia, esperar un inspector. Digo, hay que, hay que utilizar los números de emergencia cuando realmente son necesarios. Desde luego, pero hay que estar pendientes y bueno, es mejor prevenir que lamentar. Cuide bien eh, lo que sucede ahí en su colonia, observe bien y si usted tiene alguna, algún árbol en su propiedad, hay que tener y ser eh, pues responsables con lo que nos compete también en otro mensaje que hacen llegar reporteros ciudadano nos han enviado ya pues alguna información relacionada a este parque vamos a ver el siguiente video hola señora presidente municipal licenciada maru campos somos un grupo de mil árboles que no sabemos hablar, pero esta persona lo hace por nosotros. Tenemos tres semanas o más que no tomamos una sola gota de agua y esta falta del vital líquido nos va a matar. Somos un pulmón muy importante para la ciudad. Nosotros estamos en la Junta de los Ríos, pero beneficiamos a una parte de la ciudad. El riego que nos hacen... Es con agua reciclada. No se puede decir que no hay agua, porque la hay. Hay gente que le paga el municipio para que venga a atendernos, pero viene nada más a hacer limpieza. Esa nos sirve de poco o de nada. Lo vital es el alimento y es el agua. Agua reciclada que ya existe. Nada más es cuestión de abrir una válvula y que nos, que nos reguemos, que nos alimenten. Aquí cerquita de nuestro parque, de nuestro hábitat, hay algunos vecinos que se toman el tiempo para regarnos, para apodarnos. Sin embargo, pusieron a una compañía que se dedica a esto y no lo hace, no sabemos el motivo. Está limpio el parque, pero eso en nada nos beneficia. Nuestro beneficio es el agua. Nos van a matar. Pues nos envía algo que percibió este reportero sí. ciudadano. Nos dice que pues él nota que en tres semanas no se ha realizado el riego correspondiente. Mm -hmm. A lo mejor es por el tipo de árbol. Sabemos que suena a lo mejor medio extraño, pero hay árboles que pues no necesitan agua tan seguido. Los árboles, bueno, yo no percibí que alguno de ellos estuviera en malas condiciones, inclusive pues se ve recién cortado, realmente mm -hmm. se ve cuidado. Este Ay, parque y sí. los árboles se ven frondosos, igual y lo platicamos con mantenimiento eh, urbano. Hay un, hay un tema ahí que comentas, Catherine. Pues nos ha informado que los mismos vecinos son los que hacen el mantenimiento, se organizan y, y, y cortan y podan ahí las ramas y los árboles. Uh -huh. Y cierta, bueno, hay competencia de mantenimiento urbano, pero también nos dice que pues hay una empresa que está concesionada para darle ciertos mantenimientos al parque y según lo que nos dice el reportero, pues ya no, pues no ha sido así. Eh, pues lo hemos, lo hemos, lo hemos canalizado a, a ahí a mantenimiento urbano. A ver pues qué digo que yo comentar. paso por Pero esta, como por esta tú, calle y veo es personal, cierto, personal es, de mantenimiento se ve, urbano. Se ve bien, se ve bien. Quién sabe, a lo mejor, y no hemos pasado por los mismos horarios con el reporte, y hay una palmera ahí, mire, que se, que se coló <laughs> que se entre coló. todos estos árboles. Ya para que haya una palmera ahí y se encuentre en buenas condiciones, es que agua no les falta. Pero igual, y lo, y lo platicamos, si usted ha percibido esta, esta situación, a veces le digo, hay árboles que cuando lo riegan, eh, pues más de lo normal, eh, suelen verse afectados. Los árboles, miren, esta imagen se puede apreciar, apreciar están en buenas condiciones, se ven sí. vivos, se ven verdes, se ven frondosos, que es lo que pues nos compete, el parque se ve cuidado, yo te platico nuevamente, eh, yo paso justamente por esta calle sí. y veo al personal de mantenimiento urbano a raíz de usted eh, pues las denuncias que ha hecho. Ah, eso sí, sí eso me gustaría visto añadir, ahí. según lo que nos comenta el reportero ciudadano, es que van y limpian. Van sí, y hacen el y aseo. cortan los arbolitos. Bueno, pero lo que nos dice el reportero ciudadano es que, es ellos, que no. los mismos vecinos son los que cortan, pero sí les compete a ellos. Pero sí, según lo pues, que nos sí. dice el reportero Ajá. ciudadano, ¿verdad? Ya es cuestión, yo creo, de, de percepción. Realmente ¿Sí? este parque, pues, es bastante bastante largo y sí hay yes, varias personas que lo utilizan para hacer ejercicio, eh, te digo porque pues yo los he visto, igual y lo platicamos, sí. realmente pues apenas estamos entrando la, la primavera y los árboles ya se ven muy bien, ¿eh? sí, sí, para todavía sí, sí se ven, afrontar sí. bajas temperaturas, pero de igual manera podemos pues, sí, preguntar ahí en mantenimiento a ver urbano. que nos den el panorama completo porque cada realmente, cuando, cada cuando riegan, porque no riegan tan seguido, porque, Pudiera bueno, hacer una cuestión. Porque sí, nos, bueno, ya estaremos platicando de lo que nos responden en, en mantenimiento urbano, pero sí, pudiéramos pedir el panorama completo. Al respecto. Sí, porque nos a dice quién, que como tiene que hay área un de sistema de riego y él me no ha notado que lo enciendan a lo mejor y no funciona y riegan con pipas que sabemos pues es otra de las opciones que Así tiene es. mantenimiento urbano riegar, eh, con pipas a esas sí yo no las he visto ahí si no le puedo decir <laughs> pero igual y, y lo checamos ahí con mantenimiento en algunos urbano. mensajes eh, algunos comentarios de diversos eh, temas eh, nos llega uno desde Ciudad Cautemo que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad bueno, dicen que hace 15 días, eh, pues llevaron a cabo un contrato. Nos comentan desde Ciudad Cotemo que aún no tiene luz. Eh, y bueno, nos dice que ha ido a la comisión nuevamente y que solo le dicen que los próximos dos días eh, pasan. Y nos dicen que ya llevan 15 días diciéndole eso. Y pues no, que no, no han podido solucionarle. Híjole, pues así ah, que ahí con la comisión federal, está, aún, aún, no hay una buena, no hay eficacia en la comunicación en esta, en esta comisión. Pero pues desde Ciudad Cotemo nos da el mensaje. Sí, pues eh, igual y podemos, eh, bueno, pues siempre se intenta buscar el enlace y la comunicación, sin embargo, pues sabemos hay áreas en las que pues realmente es imposible y a nosotros como medio, con medios de comunicación es imposible, pues me imagino que como usuarios ha de ser más difícil la situación. Oiga, también nos comentan eh, que si donde se pudieran adoptar algún cachorrito, pues, que saben de algún lugar para poder adoptar, pues tienen ganas de, de pues adquirir una mascota. Hay un lugar donde pues, se dedican a rescatar mascotas y ellos en, ocasionalmente pues, tienen algunas mascotas ahí para adoptar o piden donaciones para poder sostener a estas mascotas que encuentran eh, y que les dan refugio. 614-177-3461. Ellos son rescatistas de, de mascotas. Eh, ellos también se dedican a, a buscar, a investigar si maltratan a las mascotas. Y posteriormente, pues acompañados de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, son un organismo de la sociedad civil, pues ellos ahí eh, buscan el apoyo y, desde luego, pues rescatan a estas mascotas. Ellos tienen ocasionalmente, pues algunos eh, que, pues eh, dan en adopción: 614-177-3461. Con la señora Gaby se pueden comunicar. Si usted tiene la intención de pues, adoptar un cachorrito, pues ahí puede comunicarse. O en Facebook, Rescatistas de Mascotas. O adopte al, al solo vino de su colonia, los perritos que llegan ahí de repente a las colonias. Adóptelo, vaya a Quintas Carolinas allá por experiencia. Sí. Le digo que hay muchísimos animalitos que necesitan amor. Eh, Pudiera ser una opción. Muchas personas ¿También? adoptan animales que se encuentran en sí, algunas sí. colonias, que los ven ahí medio descuidados y pues eh, se los llevan a sus casas igual. Y, sí. y pues sabemos, hay organismos que a eso se dedican: okay. a rescatar a los animales, los cuidan, eh, los esterilizan también y posteriormente lo dan. En adopción también pues, es una idea. Oiga, también eh, usted nos ha comentado y nos ha enviado diversos mensajes relacionados a los apoyos que está otorgando el gobierno federal. Eh, sabemos que estuvieron llevando a cabo pues, el registro de los datos, de la información, la documentación. Eh, nos preguntan que si dónde se puede saber o, o informar cuándo van a depositar la ayuda, la ayuda universal de aquí en Chihuahua, eh, respecto a las personas con discapacidad. Y bueno, nos dicen ahí en, en la secretaría de bienestar aquí en Chihuahua que sí ya se tiene toda la información, ya se cerró la documentación, el registro, pero que pues son muchísima, muchísima gente que aún no llevan a cabo el sorteo, así que ahora sí. todavía ah, le sorteo. falta el sorteo. Híjole, Según pues es que sabemos nos habían comentado que, que era para todos Sí. y nos dicen ahorita nos dicen Será que hay sorteo, sorteo, que va a haber sorteo. De, de fechas a lo mejor pudiera ser. Pues es lo que nos dicen. Pues quién sabe, a nosotros el gobierno federal nos dijo vamos a apoyar a todas las personas que se registren, pero eh, no nos han hablado como tal de programas, exclusivamente estaban viendo la situación del adulto mayor de 68 y más, que pues es el... el en donde se tiene el mayor eh, padrón, el padrón más amplio hasta el momento es el único programa que pues se tiene como como que un poco de certeza uh -huh. en la cuestión de discapacidad que sabemos antes daban apoyos a madres solteras todavía no hay absolutamente nada inclusive para aquellos jóvenes que eh, no tenían trabajo, no tenían capacitación tampoco hay nada como tal, únicamente estamos en la etapa del registro cuando salga información eh, nosotros se la damos a conocer, mientras tanto pues el gobierno federal ya tiene sus datos que es lo importante y usted ya eh, pues es posible candidato a una beca, a un apoyo nos habían dicho que a todos pero igual y lo vamos checando conforme vayan pasando pues el tiempo. De igual manera pues aún no hay alguna información meramente oficial hay que esperar un poco, hay que ser pacientes es muchísima gente la que pues, se registró para estos beneficios y pues hay que estar a la espera nada más. Síganos enviando su mensaje 614-151-2828 en su calidad de reportero ciudadano del canal 28. Desde luego, anímese a platicarnos qué es lo que sucede en cada una de sus eh, ciudades aquí en el estado. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar ahora a información nacional que se desprende de la rueda de prensa que todos los días el gobierno federal pues da a medios de comunicación para tratar varios temas. Y en esta ocasión y en respuesta a quienes identificó como sus adversarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues firmó una carta en la que se compromete a no buscar la reelección para el año 2024. El día de hoy. Como lo acordamos, vamos a firmar un documento, un compromiso con el pueblo de México. Les voy a leer el texto y voy a firmarlo para que se publique y quede constancia. Dice así, al pueblo de México, a lo largo de más de 20 años he declarado en diversas ocasiones que de llegar a un puesto público me sometería a la revocación de mandato. Así lo hice cuando fui jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y en las tres campañas presidenciales posteriores a ese cargo reiteré tal compromiso. Así, a mediados de mi mandato, en 2021, se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que renuncie. Ciertamente fui elegido para ejercer la presidencia durante un sexenio, pero según nuestra Carta Magna, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, es decir, el pueblo pone y el pueblo quita. Para cumplir este compromiso envié al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para llevar a la práctica este mecanismo de democracia participativa. Sin embargo, mis adversarios políticos los conservadores que creen que soy como ellos porque su verdadera doctrina es la hipocresía, vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato encubre la intención de reelegirme en el 2024. Ante este infundio, me es necesario reiterar mis principios y mis convicciones democráticas para asentar lo siguiente. Uno, soy maderista y partidario de los principios de sufragio efectivo y no reelección. Dos, me inspiran los ideales y las convicciones, no la ambición al poder. Tres, creo que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Cuatro, considero que basta con seis años para desterrar la corrupción y la impunidad y convertir a México en una república próspera, democrática, justa y fraterna. No tengo duda que nos alcanzará el tiempo para consumar entre todos y de manera pacífica la cuarta transformación de la vida pública del país. Cinco, en consecuencia, reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento porque yo no solo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad, que estimo es lo más valioso en mi vida. Sepan, pues, con todo respeto, señores conservadores, que abandonaré la presidencia en el día preciso que marca la máxima ley, la ley suprema, y que en el 2024 me iré allá por Palenque. Pero también les digo con sinceridad y en buena lid, que deseo de todo corazón, y con toda mi alma, que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder. Ciudad de México, 19 de marzo

Ya cumplí. Ahí está la información que se genera. Y bueno, eh, pues en más temas nacionales le comento que luego de contabilizarse la desaparición de 4.527 mujeres en México entre 2017 y 2018, la Confederación Nacional de Profesionistas y Jóvenes de México pidieron a los tres niveles de gobierno atender de manera inmediata el reporte de desaparición de niñas y adultas para localizarlas lo más pronto posible. El organismo consideró la petición como necesaria en un contexto que resulta preocupante para las mujeres, particular, particularmente en los estados de México, Jalisco, Yucatán, Puebla, Chihuahua también, donde se presentan los mayores índices de desaparición. Cada día, mujeres de todas las edades viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia y prácticamente todas en algún momento de su vida pues han sido eh, víctimas de algún tipo de violencia o de amenazas. La noche del 19 de marzo del año 2010, Jorge Antonio Mercado, Alonso y Javier Francisco Arredondo salían de la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey cuando se suscitó un enfrentamiento entre miembros del crimen organizado y militares. Los estudiantes fueron abatidos por elementos castrenses quienes les sembraron armas. Y desaparecieron los documentos de los jóvenes para vincularlos con el crimen organizado. El ex, el ex rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Rafael Rangel, externó su preocupación porque las personas que ordenaron la ejecución de dos estudiantes se mantengan en altos cargos, ya que existe el peligro de que se repitan los actos bárbaros del pasado. Le comento que un grupo de periodistas protestaron frente al Palacio de Gobierno de Sonora para exigir la justicia en el asesinato del periodista Santiago Barroso el pasado 16 de marzo. El gremio leyó un pronunciamiento dirigido a los tres niveles de gobierno en el que exigen cesen las presiones, chantajes o amenazas amenazas hacia ellos y sus familias por lo que exigieron se les garantice su seguridad y justicia tanto a ellos como a la familia de Barroso. Le platico también que la Fiscalía General de la República alertó sobre un código malicioso que suplanta la identidad de una institución financiera para acceder a computadoras y dispositivos móviles. Este código se propaga por medio de correo electrónico a través de un mensaje que solicita la identificación de un depósito por un monto económico y que incluye un enlace a una página de Internet externa. Para lo cual, la Unidad de Investigación Cibernética y también de Operaciones Tecnológicas recomendó tomar medidas preventivas como: Verificar todos los correos electrónicos recibidos y no ejecutar bajo ninguna circunstancia archivos desconocidos si es que no se sabe la procedencia del mensaje, además de contar con una solución antivirus instalada en cada una de las computadoras. Le comento que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos. Naturales, Josefa González Blanco, alertó que la falta de políticas para mejorar la calidad del aire podría costar al país hasta 20 mil millones de pesos. Destacó que el tratamiento médico y las pérdidas de productividad causadas por la contaminación del aire cuestan al país 1.600 millones de pesos. Dijo que la acelerada pérdida de los bosques profundiza la situación de vulnerabilidad de 13 millones de personas que viven en las zonas forestales de México. 5 millones de los cuales son indígenas en situación de pobreza. Invitó a todos los sectores, empresarios, inversionistas, académicos, productores, educadores, comerciantes, líderes de opinión y a la prensa a reflexionar desde sus trincheras sobre la pérdida de nuestros ecosistemas, que consideró es la mayor amenaza de este siglo. Para evitar estar como Corea y Japón, que están ahorita viendo la posibilidad de crear lluvia artificial, ya están llegando a este punto por el polvo amarillo. También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó que durante 10 años autoridades de los tres niveles de gobierno pues, no hayan atendido las recomendaciones que el organismo formuló para combatir y prevenir el secuestro de inmigrantes, de manera que la actuación de las autoridades no corresponde a la gravedad del delito que se ha incrementado como resultado, entre otros factores, de la impunidad. Le comento que la Asamblea de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o el CENTE, con sede en Oaxaca, anunció que realizará un paro de 48 horas para trasladarse a la Ciudad de México y protestar en la Cámara de Diputados. Los docentes decidieron que el paro abarcara las 13.500 escuelas de la entidad para viajar a la capital del país con el objetivo de exigir la derogación de la reforma educativa frente a la Cámara de Diputados. La modalidad de extorsión conocida como gota a gota mantiene en jaque a los pequeños comerciantes, sobre todo a los tianguistas quienes tienen eh, puestos fijos y semifijos en los mercados que operan en tres entidades del país. Las autoridades capitalinas han detectado que un grupo de colombianos es el responsable de este delito, que según las estadísticas afecta al 30% de los comercios informales. El seguimiento de las autoridades locales y federales a este grupo refiere que los colombianos ingresan al país de manera legal, haciéndose pasar por empresarios en Cancún, donde instalan negocios para luego extorsionar a las personas con base en las denuncias. Presentadas, se sabe que el fenómeno gota a gota opera en Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos y también en la Ciudad de México. Gracias a Dios, pues aquí en el estado no se ha identificado en específico de esta banda de delincuentes eh, de esta nacionalidad, pero bueno, de igual manera, pues no hay que estar Les exentos, hay que estar, hay que estar eh, prevenidos de igual manera. Le comento en más información que realizar 10 mil pasos diarios es una medida sugerida para ayudar a combatir el sobrepeso o la obesidad, las cuales se presentan en 72 de cada 100 jóvenes mexicanos. Esto lo señalaron especialistas de ciencias de la salud en la Facultad de Medicinas de la UNAM. Expertos del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas afirman que es más eficiente si se realiza una caminata de 30 minutos ininterrumpidos y con ello pues logra pues asegurar el ejercicio diario y además pues una buena salud y sobre todo en un parque es más benéfico porque el factor de estrés, pues, evita que tu cuerpo lo tome como un ejercicio. Es más benéfico que se ponga su ropa deportiva, que se vaya a un lugar donde hay más personas haciendo ejercicio. Y pues los resultados, según dicen los profesionistas en este tema, son mucho mejores. ¿Mm? En otra información, por la calidad de sus procedimientos forenses, la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República fue reconocida por la Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas. Unidas en el desempeño de los laboratorios de química con los que se cuenta en dicha institución. Qué bueno que pues nos identifican ahí pues buenos procedimientos forenses, pero también la otra parte que como me, me comentabas, Catherine, pues esperemos que lo mejor sería que no hubiera tantos forenses, porque eso pues, sí, significa pues, que imagínate. hay pues muchos asesinatos. Pero, al menos, al menos pues tenemos buenos forenses, ¿verdad? Pero bueno. Sí, no nos faltan, digo, pues ya, ya, ya vista la situación, afortunadamente bueno, no nos faltan forenses. desafortunadamente pues, afortunadamente, ¿no? pero bueno, en algunos videos que pues han eh, dado vuelta en redes sociales o información que también resulta un tanto delicada en algunos eh, países, pero bueno, vamos a comenzar primero con información que se generó aquí en el país de nosotros, México, una erupción del volcán Popocatépetl, pues en el centro de México lanzó rocas incandescentes también una distancia de dos de dos de 2,5 kilómetros se generó toda la explosión de este, de este volcán y, bueno, arrojó cierta ceniza en toda esta área. Vamos a ver el, el video, la verdad es que pues estuvo, bueno, estuvo bastante en redes sociales circulando y se grabó ahí alguna parte de la explosión. La agencia de desastres del gobierno informó que la ceniza podría caer sobre los pueblos eh, aledaños y cercanos después de esta explosión que ocurrió pues, ayer. Como a las once y media, casi llegando a la medianoche. Y bueno, algunas fotos ahí que, que resultan y que los usuarios captaron estas imágenes, pues la compartieron en redes y se las hacemos llegar a usted y a su familia. Bastante impresionante, eh, pues las imágenes que, de, que deja. El Popocatépetl, pero pues bueno sabemos los pobladores de esta zona no lo pasan también por la cuestión de las cenizas, pero igual ya estaremos pendientes de qué resulta y qué movimientos tiene este volcán. También hay otras imágenes que le vamos a presentar a continuación. E imágenes aéreas muestran las consecuencias de las graves inundaciones allá en Illinois, ya que los residentes del condado eh, de esta zona pues fueron obligados a evacuar y las autoridades pues les instruyeron eh, a buscar refugios. Y tiene usted las imágenes de cómo se dieron estas las inundaciones. Pues estas inundaciones. Uh -huh. Realmente los estragos que dejó el agua allá en el Gracias a Dios, pues no se reporta gente que pues haya eh, pues estado vulnerable en su situación. Hubo un, una buena prevención respecto a esta inundación y se logró evacuar. Y bueno, pues acudir a los diferentes refugios eh, que pues implementó el gobierno de Estados Unidos en algunas áreas aledañas a esta inundación. Le comento también que allá en África sucedió pues, una situación similar, pero aquí sí lamentablemente se reportan algunos eh, fallecidos, más las personas que aún no identifican esto. En Mozambique, alrededor de mil personas han sido pues eh, se reportan fallecidas hasta este momento por un ciclón, el ciclón IDAI allá en África, pues estrelló con esta región hace cuatro días y bueno, esta poderosa tormenta eh, ha sido de las más destructivas en golpear un país africano y pues tiene algunas imágenes en pantalla. Eh, hace más de una década que no ocurría una estación de este estilo allá en África, en esta área de Mozambique. Y pues bueno, ahí están algunas imágenes, lamentablemente, pues como le comento, algunas personas ya han fallecido, alrededor de mil, más las que aún pues no se identifican. Sí, pues bueno, igual y también estaremos o sea, pendientes de esta situación, eh, pues estos dos lugares pudieran, como, como en muchos casos, pues solicitar el apoyo de todo el mundo a raíz de, pues de esta destrucción que dejaron los fenómenos climáticos y si resulta alguna información, pues nosotros se la hacemos llegar. Y bueno, ahora hay más información de qué platicar con usted y con su familia, quédese con nosotros que ya regresamos, esto es ADF Noticias en su primera edición. De regreso, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar información que se ha dado en las últimas horas aquí en. En nuestro estado le platico que un menor de 10 años de edad fue atropellado cuando intentó cruzar eh, de la Plaza Paseo Central al otro extremo del Periférico de la Juventud. La víctima estaba acompañada por otros niños que salieron corriendo cuando el conductor de una Ford Lobo que circulaba de sur a norte terminó por embestirlo. Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja para atenderlo y trasladarlo a un hospital de la ciudad. Le comento que un hombre falleció al ser atropellado sobre la calle 20 de Noviembre y cruce con 26 en la Colonia Pacífico. La víctima circulaba a bordo de una bicicleta cuando fue impactado por el conductor de un automotor Honda Civic que circulaba por dicha avenida. Le platico que un vehículo volcó en la carretera Camargo Jiménez, dejó como saldo a un hombre sin vida. La víctima fue identificada como Carlos Moreno Orpinel, de 25 años de edad. Autoridades determinaron que la causa del accidente fue por exceso de velocidad. Un accidente vial en la capital dejó a un motociclista lesionado. El hecho ocurrió en las calles de la colonia López Portillo. Donde una camioneta Chevrolet Silverado color negro impactó contra el hombre que viajaba a bordo de una motocicleta Honda color blanco. También le platico que en Ciudad Juárez un vehículo se impactó contra algunos árboles que se encontraban sobre el camellón de la avenida Manuel J. Cloutier. Eh, por conducir a exceso de velocidad, este accidente vial dejó únicamente fuertes daños materiales y los árboles derribados. Le comento que un choque se registró en la avenida Vallarta luego de que dos conductores eh, del semá al semáforo, pues alegando que tenían el semáforo en verde, según el reporte, ambos conductores señalaron que tenían libre el paso, por lo que ninguno de ellos se detuvo y fue ahí cuando se impactaron. Una volcadura dejó como saldo a un conductor con lesiones leves y cuantiosos daños materiales. Los hechos se dieron sobre la rúa Aldama y Lombardo Toledano, en donde el conductor del vehículo Sonic circulaba a exceso de velocidad, por lo que al perder el control del volante, impactó contra el camellón para después eh, volcar de manera aparatosa. Luego de caer, pues a un espacio ahí a desnivel con la imagen que usted tiene en su pantalla. Dos personas eh, sin vida y una mal lesionada fue el saldo de un choque entre un automóvil y un tractocamión en la comunidad de Krill. Dos hombres perdieron la vida y una mujer resultó lesionada la noche del lunes en la gasolinera ubicada en el poblado de Krill en la carretera Gran Visión, luego de que se impactaran contra la parte trasera de un camión de carga. Las víctimas del accidente viajaban a bordo de un vehículo marca Chrysler línea neón en color negro con placas de Chihuahua, en tanto que el tractocamión de la marca FAMS International Modelo 79 transportaba madera para hacer rejas. En dicho lugar se observaron los cuerpos de los dos varones ya sin vida, en tanto que una mujer que viajaba también en el vehículo fue trasladada a recibir atención médica de manera urgente. Personal de servicios periciales se encargan de establecer lo que ocurrió frente a la gasolinera para determinar los alcances y responsabilidades de este accidente con dos personas sin vida. Canal 28. Le platico en otra información que en el Estado de Chihuahua, durante los últimos ocho años, se han detectado 450 tomas clandestinas de combustible. La afectación de todo esto asciende a 2 mil eh, millones y medio de pesos. El robo de combustible en el estado de Chihuahua durante los últimos ocho años ha generado pérdidas económicas por 2.526.523.409 pesos, mismo periodo en el que solo se han detenido a 20 personas, según informó Petróleos Mexicanos a través de una solicitud de información en la unidad de transparencia hecho por el medio de comunicación El Heraldo. De enero de 2010 a enero de 2019 se han presentado un total de 387 denuncias relacionadas con el robo de combustible en modalidad de toma clandestina en el estado de Chihuahua y se han detectado por lo menos 450 tomas clandestinas dentro del mismo periodo, donde Jiménez, Chihuahua, Rosales y Juárez encabezan la lista con mayor número de tomas de este tipo. Petróleos Mexicanos recibió un total de 398 denuncias por concepto de robo de hidrocarburos, siendo los índices mayores en Chihuahua y Delicias, donde en el año 2018 se interpusieron 120 y en el primer mes del año 2019 se interpusieron siete denuncias similares que hasta el momento han dejado 20 personas detenidas. En el año 2018, Pemex localizó o hizo el aseguramiento de 132 tomas clandestinas en el estado, de las cuales 59 de ellas fueron en el municipio de Rosales, 30 en Chihuahua, 16 en Juárez y 12 en Jiménez, seguido por Aquiles Cerdán y Delicias, que contabilizaron cuatro tomas clandestinas el año pasado. Dentro del primer mes del año 2019, Petróleos Mexicano registró seis tomas clandestinas en 30 días, siendo dos localizadas en Chihuahua, dos más en Juárez, una en Ahumada y una más en Jiménez, que son los principales municipios donde se cuenta con mayor registro de este tipo de delitos contra hidrocarburos. Todo el robo que representan los miles de litros que se succionan de las tomas clandestinas en el estado de Chihuahua. Han representado un quebranto a las finanzas de la par estatal en 2,5 mil millones de pesos, que da un promedio de 300 millones de pesos en pérdidas de manera anual. Por otra parte, la información e investigaciones de la Fiscalía General del Estado estiman que el negocio del robo de combustible es encabezado por las organizaciones criminales del narcotráfico en el Estado, que podrían ser las beneficiarias de estos miles de millones de pesos que crean de manera anual. Las pérdidas monetarias del robo de combustible en el estado de Chihuahua representan cerca de 129 millones 565 mil litros en combustible que no fueron distribuidos por las estaciones o comerciantes en la entidad y que se adquirieron de manera clandestina en diversos puntos a través de estas células criminales. Aunque a nivel estatal, el Estado de Chihuahua no encabeza la lista de entidades con mayor robo de combustible, sí se ha posicionado en el lugar número 15 a detectar varias tomas clandestinas, lo que no ha representado una problemática importante, como ha sido en Puebla e Hidalgo, que mantiene cifras alarmantes en este sentido. En la ciudad de Chihuahua de 2010 enero de 2019 se han detectado 165 tomas clandestinas, 99 más en Jiménez y en tercer lugar se posicionó el municipio de Rosales con un total de 84 tomas clandestinas a lo largo de casi nueve años, según el registro entregado por Petróleos Mexicanos al Heraldo. Informó Canal 28. Le comento que en los últimos 10 años la situación de transporte público se ha mantenido. Igual, según su estudio realizado en el 2010, los usuarios han presentado la misma problemática debido a un mal modelo de movilidad en este rubro. En octubre del año 2010 fue realizado un análisis del sistema de transporte en Chihuahua. De ahí se derivó que en esta se encuentran concesionadas 438 operadores, de los cuales 360 tienen un solo vehículo, 69 dos. Siete tienen tres vehículos, un concesionario tiene cuatro unidades y uno más cinco vehículos. Los operadores en Chihuahua se agrupan en siete organizaciones. Las dos más importantes son Permisionarios Unidos de FUTV de Chihuahua CTM y Transportes Urbanos y Seme Urbanos SADCB, las cuales congregan el 77% del sistema, mientras las cinco restantes agrupan el 23%. En cuanto a las rutas de transporte público, en el año 2007 se contabilizaron 69 en operación, 65 rutas urbanas, tres interurbanas y una ruta especial para personas con capacidades diferentes. Sin embargo, para el año 2014 se tuvo una disminución de nueve rutas. Conforme han pasado los años, el número de concesiones y la distribución de rutas sigue siendo el mismo, a pesar de la demanda de los usuarios por algunos cambios. Las problemáticas se convierten en un ciclo permanente. Usuarios cautivos del transporte público que ahorran para adquirir un automóvil y dejan de utilizar el transporte público que no ha tenido una evolución en los últimos 10 años, según los estudios que han realizado organismos como el IMPLAN y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Al tener una reducción en la demanda en el sistema de transporte público por alternativas como automóvil propio o taxi a través de plataformas digitales, el plan operativo de la ruta se deteriora. Por lo tanto, aumenta la ineficiencia del sistema vial en la ciudad. Informo, Canal 28. Le platico también que la afluencia de migrantes que aún pasan los días en el gimnasio de bachilleres va disminuyendo. Autoridades piden que las autoridades eh, aduanales pues, aceleren los trámites para desahogar pues, más espacio en este gimnasio del Cobach como la casa del migrante. En Ciudad Juárez hasta la mañana de lunes quedaban 127 migrantes en las instalaciones del gimnasio de bachilleres. El cual fue acondicionado como albergue temporal. Personal de la Subsecretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado indicó que de la cifra antes referida, 82 son hombres, 50 mujeres, 10 niños y 8 niñas. De los 127 migrantes, 109 son cubanos, 5 guatemaltecos, 12 mexicanos, 10 nicaragüenses y una persona de Venezuela. A la vez informaron que antes de las 7 de la mañana había 150 migrantes y la cifra quedó en 127. Debido a que 26 cubanos acudieron a su cita migratoria con personal de CBP, en el puente internacional Paso del Norte ubicado en la Avenida Juárez, se espera que las citas avancen de manera más apresurada para bajar un poco la saturación que permanece en la Casa del Migrante y en el gimnasio del Colegio de Bachilleres de la Ciudad Fronteriza. Canal 28 pues ahí está la información eh, que le presentamos. Se encuentra ya con nosotros aaron Duarte para que nos cuente los detalles en materia deportiva y le damos la bienvenida. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue fin de semana? Iniciando, iniciando semana. Me extrañaste ayer. Muy sí, la verdad, a todos, a todos los que no estuvieron aquí. A todos los extrañé. Bastante información deportiva también este fin de semana en la Liga de Básquetbol Estatal, bueno, pues está poniendo calientito después de algunos resultados de viernes y sábado. Entonces hay que estar a la expectativa de que, qué va a pasar. Adelante, Hola. mi estimado. Gracias, muy buenas tardes. De nueva cuenta los saludo con muchísimo gusto. Bienvenidos a la información deportiva aquí en la primera edición de ABC. Informativo, no le cuento más, vamos a entrar de lleno en la información. Parece que, parece que no hay... Este... Que pues, están teniendo sí, vamos, problemas, están problemas técnicos. Ah, bueno, te lo platico así pero muy rápido. Para ¿sí? para no si te lo platico senas, pues. muy rápido porque tú has de saber cuando te quedas así como que con, con, con ganas de, de, de conocer ver la, la información, de de información. Sí, sí, sí. Sobre todo con, con eso. Eh, el viernes y el sábado se dieron dos resultados bastante interesantes que implican a los primeros cuatro equipos o a los eh, primeros cuatro de la tabla general de la Liga de Básquetbol Estatal. Primero, Dorados cayó en la casa de los Soles de Ojinaga y posteriormente el equipo de los pioneros sorpresivamente en el Quevedo, digo sorpresivamente porque la realidad es que nadie se lo esperaba, pero cayeron en el Quevedo ante los Centauros. Entonces eso implica que los Centauros tengan hasta el momento eh, buenas aspiraciones de subir al tercer lugar de la general y por otra parte el equipo de los dorados, bueno, pues quizás a ver cómo les va el próximo sábado en el eh, segundo rematch del de clásico capitalino, se pudiera dar en contra del de equipo de los Centauros. Así que se va a poner calidito. Sí, claro. De eso y más vamos a estar sí, sí, hablando sí. esta noche. Sí. No se lo pierdan. Muchas cosas eh, más que hubo este fin de semana, ya lo sabe, doble cita, en ABC Deportes después del noticiero estelar de ABC Noticias. Desde luego, pues estamos a la espera ya para claro. la nochecita, estimado Aarón. Muy bien. Que tengas un excelente día. Te agradecemos también por, Igualmente, por este preámbulo que nos das. Claro. Más información, le comento que cuatro personas de los ocho detenidos en un operativo realizado tras la muerte del comandante Adrián Matsumoto el pasado 13 de marzo en Nuevo Casas Grandes. Fueron liberados ya que un juez determinó que no pertenecían al grupo criminal La Línea. Como fueron boletinados ya en pasados días, la juez identificó una serie de inconsistencias y determinó que la detención de cuatro de ocho se había hecho de manera ilegal. Cuatro de los ocho detenidos en pasados días por agentes de la Comisión Estatal de Seguridad de Nuevo Casas Grandes fueron liberados al acreditar que no fungían como miembros de un grupo criminal y que en cambio fueron detenidos de manera ilegal por los elementos de seguridad del pasado 13 de marzo. Estas detenciones se realizaron luego de un operativo a raíz del asesinato del comandante Adrián Matsumoto, jefe de inteligencia de la Policía Municipal de Ciudad Juárez. Las cuatro personas que fueron detenidas y boletinados como miembros de la línea fueron puestos en libertad por órdenes de un juez, quien determinó que estos no pertenecían a un grupo criminal y no habían cometido delitos, y que su único error fue estar en un escenario equivocado en pasados días. Se trata de cuatro personas, primero una pareja sentimental que dedica su tiempo a la venta y elaboración de tortillas en aquel municipio, así como un par de familiares que dedican su trabajo a la distribución de materiales de construcción. Todos ellos fueron catalogados como sicarios. Aunque el Ministerio Público presentó evidencia de prueba con los que querían formular cargos por portación de armas de fuego y posesión de drogas, la juez identificó una serie de inconsistencias y determinó que la detención de cuatro de ocho se había hecho de manera ilegal al no tener participación en los hechos. Vecinos de Nuevo Casas Grandes fueron quienes estuvieron luchando para que estas cuatro personas quedaran en libertad, pues eran conocidos por todo el pueblo como gente honrada y trabajadora, que no tenía negocios turbios o clandestinos como querían fincar los elementos de seguridad. Canal 28. Y mire, pues mucho se ha hablado en materia de seguridad, que pues necesita el Estado de Chihuahua algunos refuerzos. La llegada de 450 elementos de las fuerzas federal, federales y militares obedece a que Cuauhtémoc fue catalogado como prioridad dentro de los municipios con mayor problema de inseguridad. La Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en Cuauhtémoc informó a través de un comunicado oficial en días pasados que la región 2, que comprende los municipios de Cuauhtémoc, Namiquipa, Bachíniva, eh, también Gran Morelos, Belisario Domínguez, General Trias y Riva Palacios. Fue señalada como prioritaria debido a los hechos violentos registrados en pasadas semanas. El contingente de 300 elementos de la Sedena y 150 elementos de la Policía Federal hicieron su arribo esta tarde a Cuautemo como parte de la atención prioritaria que en materia de seguridad brinda la Federación a ese municipio. Según se trascendió por fuentes que integran la Mesa de Coordinación Territorial, la llegada de este operativo se deriva de la aplicación de un Plan Nacional de Construcción de Paz. Y seguridad del gobierno federal en atención a los delitos de alto impacto que han presentado en últimas fechas. El fiscal Zona Occidente, Jesús Manuel Carrasco, señaló que la mayoría de las fuerzas federales que se dijo pues, llegaron al municipio de Cautemoc ya se encontraban en la región. Además, dijo que no hay una verdadera coordinación con las autoridades federales, ya que incluso deben viajar hasta la Ciudad de México para solicitar apoyo para la captura de líderes criminales. Bueno, sí se, se anunció por parte de, del gobierno federal el arribo de personal castrense y policía federal a la zona occidente. Entiendo que sí llegó personal militar, desconozco el número exacto de elementos que se suman ahí a la 42 zona en Cuauhtémoc. Eh, por parte, por lo que hace a la Policía Federal, entiendo no llegó ningún elemento. Son... Cerca de 100 elementos que ya se encontraban ahí en Cuautemoc. ¿Qué operativos realizarán estos activos? Híjole, vamos a revisar con ellos eh, las instrucciones que traen, primero que nada. Eh, desafortunadamente, es un cuerpo eh, de seguridad que está mandando el gobierno federal para lo que es la coordinación territorial número 2 que nos deja fuera los municipios que realmente este, tienen el problema, quedando únicamente en esta coordinación Coutemoc y Namiquipa, que serían de interés. Sin embargo, nos deja fuera Carichic, Nonuava, este, municipios en donde se albergan grupos delictivos, que son los que generan violencia en aquella zona. ¿De qué manera va a estar solventando la Fiscalía y a la Policía Estatal estos huecos que deja la federación? Pues como lo hemos venido haciendo en toda esta administración, eh, con los elementos de, de investigación. Después del atentado, desafortunadamente que viven los elementos de la Comisión Estatal en Gómez Farías, tenemos desplegados cerca de 50 elementos en ese operativo en lo que es esta parte noroeste del estado. Y pues bueno, nos deja con el 50% del personal fuera de la atención de carpetas de investigación. Es decir, desde que iniciamos esta administración, pues estos vacíos institucionales por parte del gobierno federal, pues los hemos venido cubriendo de esta manera. Hemos tenido que eh, realizar tareas disuasivas y de prevención con la policía de investigación, que debería estar abocada precisamente a la integración de las carpetas de investigación. Y ahora pues vienen estos elementos, sin embargo, pues eh, se advierte que no hay una estrategia de por medio, no hay un proyecto. Eh, si se nos hubiera consultado en dónde se focaliza la problemática en la zona occidente, dentro de los 20 municipios, pues estos elementos no sería necesario que llegaran a Cuauhtémoc. Son otros municipios los que requieren de la presencia de los elementos de Sedena, así como de la Policía Federal. Pues es que ya había presencia de la Policía Federal. Son 100 elementos que están este, en la zona occidente. Desconozco si vaya a incrementar el número, sin embargo, pues a estos, eh, estas fuerzas eh, de seguridad tienen una peculiaridad, tienen que pedir autorización a sus mandos y sus mandos pues no están aquí en el Estado. Entonces, el lograr la colaboración de la SEDENA o de la Policía Federal, pues es todo uno odisea. Semanas, para darles un, un ejemplo, semanas atrás eh, ubicamos un objetivo, un jefe de plaza con orden de aprehensión que logramos durante esta administración y tuve que poner una persona en un avión para que fuera y entregar un oficio en México para no dilatar el apoyo en lo que hace la policía federal. Sí me apoyaron, pero tuvimos que hacer esas acciones. Entonces ellos no se pueden mover si no tienen instrucción del superior y no está aquí en el estado. El fiscal también nos informó que hay órdenes de aprehensión para ejecutarse en contra de 16 líderes criminales de dicha región. Con esto se busca reducir eh, la violencia y también la incidencia delictiva. Así es, la problemática que vive la zona occidente eh, y la violencia que generan es derivado de la presencia de grupos delictivos. Al no haber presencia institucional de parte del gobierno federal por algunos años, pues permitió que estos grupos crecieran y se fortalecieran. De ahí que la problemática, la violencia y la delincuencia que se vive ahí, pues la generan estos grupos. Y la, en estos dos años y medio, pues nos hemos abocado a identificarlos y a obtener órdenes de aprehensión. En la mayoría de los líderes delictivos identificados, tenemos ya una orden de aprehensión por ejecutar. Son cerca de 16 objetivos. Nos vamos a una, una pausa, que desde que nosotros ya regresamos, esto está más, entonces, a veces no tienes primera edición. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar ahora a información que se ha generado en las últimas horas, sobre todo atiende pues, a ámbitos de seguridad. Le platico hechos ocurridos allá en Delicias. Una menor de aproximadamente 13 años de edad tomó la fatal decisión de privarse de la vida en el interior de su domicilio. Según las primeras indagatorias, la menor identificada como Zuleika Valderrama fue encontrada suspendida en la vivienda ubicada en la calle 26 Sur y avenida Octava Sur. Paramédicos intentaron brindar Darle los primeros auxilios, pero desafortunadamente no tuvieron éxito. En Camargo, un hombre sin vida fue localizado en una brecha que conduce hacia la comunidad de Las Cuevas, muy cerca de los márgenes de Río Florido. El cadáver presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, así como de arma blanca. Hasta el momento no se tiene la identidad del mismo, solo se informó que tenía entre 30 y 40 años de edad. En Ciudad Juárez fue localizado un cuerpo sin vida envuelto en una cobija en lomas del desierto. El hallazgo ocurrió en un terreno baldío ubicado en la calle Desierto de Narigua. Hasta el momento se desconoce la identidad y sexo de la víctima, así como la causa de su muerte. Le comento que un feto fue localizado por personal de limpieza de una gasolinera en Juárez. El hallazgo ocurrió en la gasolinera localizada en la Ramón Rivera Lara y Tecnológico. De la colonia Rincón del Valle, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes. También le platico que un hombre sin vida fue localizado en la colonia Nuevo Hipódromo en la ciudad fronteriza. Los restos fueron localizados a media calle y presentaban huellas de tortura de acuerdo con el primer reporte. El hallazgo ocurrió en la calle Jiménez entre el eje vial Juan Gabriel y Oscar Flores. El hombre no fue identificado hasta el momento. Le comento que en Ciudad Juárez un hombre y una mujer resultaron con heridas de arma de fuego en un intento de ejecución. El hecho ocurrió frente a su domicilio en la colonia Santa María en, la, en los cruces de la calle Primitivo 1 y Privada Francisco y Madero de la colonia Santa María. También en hechos ocurridos en Ciudad Juárez, dos hombres murieron y una mujer resultó lesionada en un ataque armado registrado en el estacionamiento de un centro comercial. El ataque ocurrió en el centro comercial que está ubicado ahí en la Panamericana y Boulevard Zaragoza. Aparentemente fueron atacados a balazos cuando se encontraban en el interior de su vehículo. Un hombre de aproximadamente 70 años fue atacado a balazos en la colonia Lomas del Rey en Ciudad Juárez. Fue en las calles Sierra del Tigre y Montes Urales donde sucedieron los hechos. El primer reporte señala que el hombre reparaba un vehículo cuando fue atacado por hombres armados. Su condición se reporta como grave. Y pues miren, otra información, hubo actividad en el Congreso del Estado, como usted ya sabe y le platicamos eh, con anterioridad, pues se tienen eh, definidas las fechas para comparecencias. Este día le tocó estar ante la Junta de Coordinación Parlamentaria a Juan Pedro Santa Rosa, director del Deporte Estatal. El funcionario fue duramente criticado por el diputado Misael Maínez por la falta de apoyos a deportistas locales. En el debate, el diputado Maines cuestionó también al funcionario sobre el contrato firmado con una compañía impresora de boletos a la cual se le pagan tres eh, pesos por dicha impresión, cuando es el Estado quien podría asumir esta tarea sin necesidad de estar regalando el dinero, según dijo. Vamos a ver el video de la estación, o bueno, el contexto en el que se estuvo dando ahí en el Congreso. La que tienen a ustedes en el Instituto... Pero esto es vergonzoso que quieran venir aquí a decir que, que me han contestado los oficios y encima de todo que ahorita me los hacen llegar. Digo, entiendo que quiera poner cara de angelito y venir aquí a, a decir que está usted todo muy bien y muy bonito en el instituto, pero todos sabemos que eso es falso. Sabemos que es perfectamente falso lo que nos está diciendo y sabemos que no me ha respondido ni un solo oficio. Y sabemos que tiene más de tres meses en los que tenía que habernos mandado esta información y curiosamente aquí me dice, que, ah claro, claro, está todo, ya le contesté, espero sus órdenes, por favor. Los niños y los jóvenes se nos están perdiendo, maestro. Pues si usted no lo sabe, se nos están yendo a las drogas, se nos están embarazando las jovencitas. Tenemos una problemática social severa, terrible en el estado de Chihuahua. Y la solución es el deporte. Y ustedes están empecinados a cerrarle las puertas a quien quiera de desarrollar el deporte, como el equipo del Sur 18, que a usted no les interesa que se desarrolle, de la gente de Delicias, porque no está con ustedes. ¿Verdad? Y, y sí, póngale cara de equipo qué. ¿Por qué razón? Porque ustedes nada más quieren apoyar donde ustedes tienen las manos metidas. Y se lo digo así de frente, ¿eh? nada más quieren apoyar donde ustedes tienen las manos metidas. Y eso es vergonzoso. Deberían dar vergüenza que los niños y los jóvenes de Chihuahua estén batallando por una oportunidad para hacer deporte mientras ustedes estén viendo el instituto como un negocio personal. Que es lamentable que aquí venga a ponernos cara de angelito y a ponerse a la orden cuando no es capaz de contestar un solo piso que se le ha mandado por este servidor y teniendo más de cuatro meses mandando ese tipo de peticiones, y que encima de todo venga a querer decir aquí en mi cara, que ya me los contestó, pues sí creen que estoy tonto. Yo leo lo que me llega a mi oficina, ¿eh? No crea que está hablando con cualquier tonto que no se da cuenta de lo que llega a su oficina. Cierto. Yo leo lo que me llega a la oficina, y usted no me ha remandado ni un solo oficio, ni uno solo. Ok, le voy a pedir, porque ya todas las auditorías la, la pasamos, y si usted alega que nos estamos enriqueciendo, pues le pediría que lo comprobara, no nada más lo hablara. Eh, yo he sido muy respetuoso con usted. He pedido varias audiencias y parece que está muy ocupado. Entonces sigo a la orden, se lo puedo mostrar cuando usted quiera. Todas las auditorías se han pasado y hay un deporte organizado y no se puede apoyar a diestra y siniestra. No hay presupuesto que alcance. Se lo vuelvo a repetir y seguimos a la orden para todos. Esta está la información que se genera. Son varias deficiencias las que pues inclusive mismos reporteros y televidentes del canal 28 de nos han hecho eh, llegar diversas posturas. Pero bueno, ya veremos qué se da respecto a esta situación. Eh, mientras le presentamos el pronóstico climático para los próximos días para que tome nota. El Servicio Meteorológico Nacional informa que dos nuevos frentes fríos ingresarán por el noroeste y norte del país entre el miércoles y jueves, asociados con una vaguada polar en el noroeste del territorio. Una vaguada en superficie en el noroeste y oriente de la República, ocasionando un incremento en el potencial de lluvias en dichas regiones. Las temperaturas para Chihuahua Capital se esperan miércoles mayormente soleado, máxima de 25 mínima 10 grados, el jueves parcialmente nublado, máxima 25 mínima 8 y el viernes nublado, máxima 26 mínima 7. Para Ciudad Juárez y El Paso, el miércoles mayormente soleado máxima 20 mínima 9, el jueves parcialmente nublado máxima 21 mínima 8 y el viernes parcialmente nublado máxima 21 mínima 6. Para algunos municipios, en Cautémodo mayormente soleado máxima 21 mínima 5, en Delicias parcialmente nublado máxima 27 mínima 11. En Parral parcialmente nublado máxima 23 mínima 7, en Casas Grandes parcialmente nublado máxima 24 mínima 6, en Urique soleado máxima 30 mínima 10, en Ojinaga parcialmente nublado máxima 27 mínima 13, en Jiménez parcialmente nublado máxima 24 mínima 9 y en Camargo parcialmente nublado máxima 26 y mínima de 10 grados. y está el clima, parece que las temperaturas se van a ir pues acomodando un poquito al tema primaveral. Ayer estuvo pues lloviendo un poco en la ciudad, luego calor, luego en la noche fresco, ya no sabemos. Recuerda, este es exclusivamente un pronóstico, siga muy pendiente de los espacios noticiosos de Canal 28 porque continuamente pues, le estamos informando sobre la, los datos que nos dan a conocer pues, las autoridades meteorológicas aquí en nuestro estado para que pues no lo vaya a ganar agarrar desprevenido el clima. Tenemos más información que presentarle, recuerde que hoy martes nos acompaña como cada eh, pues martes de la semana el abogado Rodolfo Villalobos para platicarnos y pues atender cada una de las preguntas que usted tiene, nos puede enviar todos sus cuestionamientos al 614-151-2828 recuerde exclusivamente recibimos mensajes de texto no contestamos las llamadas por el tipo de dispositivo que tenemos pero todos sus mensajes a través de mensajería texto o WhatsApp, los estamos revisando a excepción de las llamadas porque pues no podemos, pero pues por mensajes, usted no para, envíenos cada uno de ellos. Vamos a ir una pausa, según nos informan, estaremos regresando en un momento. Amigos, amigas del Canal 28, nos encontramos en este momento, ya como lo decía hace unos momentos eh, la señorita Caterina. ¿Cuándo me ignoraste. Cuando te, dilo, dilo, cuando... A, cuando a te veces ignoré. pasa, a veces pasa. Nos encuentra ya el licenciado Rodolfo Villalobos para que pues, nos eh, asesore en materia eh, pues, eh, de leyes, eh, asesoría jurídica, como todos los martes de Amontanibonio. ¿Cómo, ¿Cómo está? Buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Qué tal bien, de gracias puente? a Dios. Bien, gracias a Dios. Tranquilo, tranquilo, descansando afortunadamente. Entonces, aquí estamos tomó? ya listos, bien, listos para... ¿Cómo se tomó este puente? Tranquilo, en la casa, a gusto. Sí. Agarrando traba. fuerzas para hoy. El trabajo, entonces, pues, de en cierta <laughs> manera, el trabajo en la casa nunca se acaba. Ese ¿Cierto? nunca se acaba. Eso, siempre, es, eso. Es, ahí siempre hay labores. Bueno, pues licenciado, quedaron algunas preguntas pendientes. Eh, vamos a dar la lectura a la primera. Dice así hace algunos años mi papá vendió una casa en mi papá, presentó todos los requisitos, entre ellos el de el pago de pavimento, y ahora el municipio me manda a cobrar otra vez el pavimento. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? No, habrá que ver qué es lo que le están cobrando. O sea, si su papá, de aquí la pregunta es, es: ¿vendió una casa? Entonces, si la vendió, no entiendo por qué le estén cobrando a usted. Pero, a menos de que usted le haya comprado, habrá que ver: también el pavimento no es una acción, o esto es un derecho, bueno, es un aprovechamiento de hecho que no se paga de manera única, sino que cuando el municipio está realizando una actividad importante de pavimentación en alguna colonia, que usted está, se ha beneficiado con ella porque es frente de su casa, está en esquina, en fin. Este, tiene contacto con esa zona que está pavimentando, puede ser esta una contribución especial a de Pavimento, entonces habrá que ver qué le están cobrando y cómo le están cobrando. Pudiera ser que no le estén cobrando lo que le cobró a su papá en aquella ocasión, sino que sea una, una, contribución, una contribución nueva. Acérquese directamente al municipio de Tesorería para que dé más información de cómo está funcionando eso, si es la deuda que tiene su papá, y en este caso, si es esa deuda, pues si sí los recibos de pago, y con ello podrán, en su caso, pues darla por satisfecha. Nos preguntan si una persona jubilada como servidor público tiene que presentar su declaración patrimonial cada año. Nos dice que él ya tiene eh, un año y medio jubilado. No, ya no tiene por qué hacerlo. Si se encuentra jubilado, ya sus ingresos serán estrictamente en materia de su jubilación. Salvo que tuviera algún cargo que sí requiriese de manera particular una. una de declaración patrimonial por cierto tiempo después de terminada la, la función, a efecto de no, de no generar alguna, alguna situación que pudiera ser motivo de manejo de dádivas o manejo de prestaciones posteriores, pero por regla por general el servidor público una vez jubilado no tiene por qué hacerlo, aquí habrá que ver nada más el carro que tenía y revisar si en las leyes correspondientes se establece alguna obligación de que tuviera que hacerlo de manera posterior. No me quisieron dar vacaciones por exceso de trabajo, me las pagaron. ¿Aún me deben el descanso sin goce de sueldo? Sí, no, no, no. Vamos a ver, el, el descanso, usted tiene, tiene la obligación, tiene el derecho a gozar de sus vacaciones, de su descanso esas vacaciones que se vayan, van a ser con goce de sueldo. Ahora usted dice, ya se las pagaron, es decir, le dieron los días que se de vacaciones y le dieron también la prima vacacional, bueno, entonces tendrá derecho a descansar, no se lo van a pagar porque efectivamente ya se lo cubrieron, pero al descanso no se lo pueden a usted re, este, cambiar por ninguna, ninguna manera, no son compensables, entonces hay que tener cuidado. Una vez usted cumple el año de antigüedad, el año de antigüedad tiene derecho a gozar de vacaciones. Una vez cumplido el año, el patrón tiene seis meses para programar las vacaciones. Es decir, a partir del año, usted debe gozar de el descanso durante los siguientes seis meses. Si pasados seis meses el patrón no ha programado sus vacaciones, entonces tiene, usted tiene el derecho de reclamar el descanso y tiene un año para hacerlo. Es decir, agotado los seis meses en los que debió haber descansado porque el patrón está obligado a a fijar su periodo de vacaciones, tiene un año para reclamárselo por la vía judicial. Si no lo hace el año siguiente, ese periodo de descanso se pierde, no nos son acumulables. Entonces, si usted todavía pretende gozar ese descanso y no ha pasado el año a partir de los seis meses de haber cumplido el año de antigüedad, acuda con, a los tribunales, a las zonas laborales, a efecto de que, eh, convinen al patrón a que se las programe. ¿Qué tan cierto es que metiendo un laudo para reclamar lo que el IMSS nos quita para la pensión, se puede recuperar después? Eh, hay que ver las circunstancias de cada caso. El IMSS le quita a usted una parte de su salario para efecto de la pensión. Y cuando usted mm, termina su, su vida laboral, es decir, ya cumplió con, con los años para jubilarse y no tiene derecho a la pensión, le van a regresar su dinero de la cuenta de la FORE. Si usted tiene derecho a la pensión, sin embargo, se encuentra cotizando con la ley del 73, entonces... Eh, tendrá derecho a que le regresen parte del dinero de la cuenta de la FORE. Pero si usted no cumple con ninguno de requisitos, es decir, no tiene las semanas ni tiene la edad, usted podrá reclamar lo que usted gusta y de todas maneras no le van a entregar nada hasta que cumpla con la edad o cumpla con las semanas para poderse jubilar. O sea, efectivamente, usted puede demandar al seguro o social para que regrese parte de sus, de sus aportaciones al Fondo de Seguridad Social, respectivamente a lo que es su, su cuenta de sentía avanzada de vejez. Sin embargo, tiene que cumplir primero con la edad. O bien pedir la, la jubilación. Si su idea es demandar seguro social para que en este momento que usted se encuentre en activo le regresen su dinero de la aportación a la cuenta de la FORE, eso no lo va a poder lograr. Necesita cumplir la edad y ya sea que le nieguen la pensión o que le entreguen su pensión habiendo cotizado con la ley anterior para que le regresen parte de la cuenta de la FORE. ¿Qué se hace cuando hay un extorsionador vía WhatsApp ante quién se denuncia o ante quién eh, se queja? Acuda a Fiscalía directamente, presente esas circunstancias y en la Fiscalía le van a realizar todas las diligencias correspondientes. Aquí lo más saludable es pues, a la persona que lo está ayudando simplemente bloquéelo, o si no tiene ninguna otra, si nada más está molestándolo, bloquéelo Generalmente las extorsiones tienen esta naturaleza de nada más estar molestando a ver quién cae. Entonces bloquéelo y, o si no lo quiere bloquear aún, acuda a Fiscalía para que hagan todas las investigaciones correspondientes y en su caso pues lleven a cabo el procedimiento que proceda. Lo más probable es que le digan bloquee también ese contacto. Nos pregunta una persona, eh, pues una duda sobre su hermana, es un adulto mayor, dice que la tratan muy mal en el lugar donde trabaja, algo relacionado a bullying y discriminación por ser un adulto mayor. Nos dice que ya se puso una queja en recursos humanos de la empresa, pero que pues le salió peor esta denuncia. Lo que puede hacer aquí es acuda a la Procuraduría de Defensa del Trabajo o a la Inspectoría del Trabajo, sea federal local, a efecto de poner presentes la queja para que el patrón realice... Eh, actividades o acciones a final, con la finalidad de tener estos malos tratos de esta figura del bullying laboral. Si el patrón no hace nada, usted entonces pudiera, bueno, su hermana pudiera en su caso demandar la rescisión, pero primero tiene que presentar la queja correspondiente ante las autoridades laborales a efecto de que ellos combinen al patrón para que realice las acciones procedentes afecto de eliminar o evitar este tipo de, de, de actitudes o de prácticas en el trabajo y si así no hace nada, entonces pues, se puede demandar la rescisión, en la cual es una especie de demanda por despido, aunque no le han despedido, que tiene unas prestaciones económicas diferentes. Acuda primero a las tasas laborales. Soy pensionada por viudez, ¿es cierto que me, que me la pueden quitar eh, si vivo en unión libre? Sí. De hecho, sí es cierto esto. Este, nada más que eh, para eso se tiene, que, tiene que ser usted. Inscrita por una nueva por la persona con la cual se encuentra en, un, en, en esta nueva Unión Libre, que es un concubinato, como concubina. Y entonces, en ese caso, el seguro social pudiera, pudiera darla por terminada. Solo que en el momento en el que el seguro social la diera por terminada, usted tiene el derecho de irse en contra de esa determinación del seguro social y se amparo para reclamar la cancelación. La semana pasada, nuestros tribunales federales, específicamente en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que es inconstitucional el establecer la pérdida de la pensión por viudez por entrar en nuevo. Matrimonio o entrar en concubinato. Sí lo puede hacer el seguro social, pero este acto es totalmente impugnable porque ya ha sido declarado como inconstitucional. Trabajo en una empresa donde de 2011 a 2018 generé 350 horas extras. No me las han pagado, ¿qué puedo decir? No se las van a pagar, ¿eh? Porque el único eh, para poder reclamar el tiempo extraordinario nada más puede reclamar el del último año de servicios. Entonces, si usted dice es que de 2018 generé tantas horas extras, puedo reclamar nada más las del 2018. ¿Y cuáles? Las de marzo. A la fecha, porque todas las demás al año se van perdiendo. Entonces, ya lo que no se reclamó, ya no se ya no, ya no tiene derecho a reclamarlo o tendrá derecho a reclamarlo, pero el patrón no tiene derecho, no tiene obligación a, a cubrirlas. Usted lo podrá demandar, la defensa será: yo te puedo pagar las del último año de servicio, no todas las anteriores. Mi esposa abandonó el lugar conyugal hace dos años, vive en Estados Unidos con otra persona. Quiero tramitar el divorcio, estamos casados por bienes mancomunados. ¿Le corresponde algo? La mitad de los bienes son suyos, la mitad de los bienes son de la señora. Aquí lo que pudiera usted reclamar, ah, más que al ser usted el varón la tiene cuesta arriba, es que hay, existe una causal de divorcio que es el abandono del domicilio conyugal, a efecto de que se le declare a su esposa como, como cónyuge culpable y a usted como cónyuge inocente y poder reclamar entonces alguna prestación económica. Pero por ser varón, desgraciadamente, los modelos eh, no al varón en materia familiar lo trata, no, no le dan un trato muy. Eh, benéficos e inclusive ni siquiera igualitarios, si se, 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 se trata diferente al varón que a la mujer, entonces la tiene cuesta arriba. Usted puede demandar el divorcio, no tiene problema, ya sea sin causa o expresando el abandono, y pudiera tratar de, de reclamar en función al que ella, a aquella es la que abandona, las la circunstancias de cónyuge inocente para usted y con ello una indemnización económica pero si le digo, la tiene cuesta arriba. Si lo puede hacer, acéquese con un abogado de materia familiar que le pueda dar mayor información al respecto, pero por, como son los criterios de los tribunales locales, lo tiene un poco difícil. Buenas tardes, tengo un hijo en Estados Unidos y le están pidiendo un acta de nacimiento, pero él tiene el apellido paterno en el acta. ¿Cómo podría hacer para quitar el apellido paterno y poner exclusivamente los maternos? No, eso no se puede. O sea, aquí, una vez que la persona ha sido eh, registrada con... Los nombres de ambos padres, aunque el papá sea lo peor que usted guste y mande, es hijo de su papá, entonces no le puede quitar los apellidos. Es uno de los mitos que se tiene. Haz que le puedes quitar el apellido, no le puedes quitar el apellido, a menos de que alguien más lo adopte, entonces sí se cambiarán los apellidos de los padres biológicos por los padres, de, por los padres adoptivos. Es la única forma de que una persona puede cambiarse el apellido, no hay, no hay otra manera. A menos de que se hiciera un trámite de desconocimiento de paternidad, nada más que aquí se requiere una prueba pericial en materia de marcadores genéticos es una prueba de ADN y si coincide la prueba de ADN, aunque dices que yo no quiero casar a mi papá porque no es responsable, porque no ha hecho nada, el tribunal va a decir, pero biológicamente lo es y los derechos derivan de la afiliación y por tanto no te puedo cambiar el nombre, por más que lo intente no le va a poder quitar los apellidos del padre porque ya son reconocidos legalmente. Tengo un crédito Infonavit, ya cumplí con el tiempo de convenio y me ha aumentado eh, bastante. ¿Me seguirá cobrando Infonavit después del tiempo ya cumplido? Es posible, hay que ver en qué momento fue otorgado el crédito y cómo está pactado. Aquí va a tener que acudir Infonavit directamente a ver cuáles son las razones. Porque sí, en, en, con, la, con las reformas a la, a la ley Infonavit que se dieron a, en, ya en este, en este siglo, ya por ahí del 2003-2004 me parece, los créditos Infonavit no pueden prolongarse a la duración establecida en el propio contrato. Los anteriores sí. Se podían ajustar el motivo a pago de intereses, a inflación, a cambio de, las, de los indicadores financieros. Habrá que ver cuándo fue el crédito, habrá que ver en qué término está pactado para determinar si es posible o no, o si es posible que le sigan cobrando o no. Aquí mi sugerencia es acudir a la dirección para que le la información de cuál sea es el estado de su crédito. Estoy pensionada desde el año 2013, ¿todavía tengo que pagar impuestos? Dependiendo del monto de su pensión. Pero le diría que sí, aquí hay que recordar, las pensiones se encuentran libres, libres de impuestos hasta cierto monto, que son 15 salarios mínimos al mes, la verdad, aquí sí la, la cantidad escapa en este momento de memoria, hasta, hasta cierto monto están, están libres de gravamen. Cuando exceden de esa cantidad, insisto, no la recuerdo de manera exacta, sí se pagan impuestos. Sin embargo, si usted tiene otra actividad económica de cualquier otra naturaleza y está dado alta en la Hacienda con esa actividad económica, tiene otro empleo, tiene una actividad de carácter profesional o independiente, va a pagar impuestos y le pueden juntar los, los ingresos que tenga por su actividad económica y por su pensión, y como son acumulables, pagar impuestos sobre ella. La pensión en sí misma, solamente si excede de cierta cantidad, aquí consulte con un contador. No paga impuestos. Si, ex, si excede, entonces la, el monto paga impuestos. Habrá que dejar nada más el monto de la, de la pensión y si tiene actividades económicas alternativas. ¿Cómo los meseros podemos obligar a los patrones eh, a que nos coticen al seguro si nos pagan por evento? Aquí lo que pueden hacer, aquí problemas por eventos, es por evento, lo que pueden hacer es cuando son contratados inmediatamente acudir al seguro social a señalar que tiene que ha sido dados, ha sido contratados para que los de alta. El patrón tiene la obligación de hacerlo, pero no lo hace por comodidad o porque piensa que se ahorra un dinero al no darlos de alta. Usted trabajador tiene el derecho de acudir al seguro social y señalar que está trabajando para un patrón para que el seguro social realice una investigación con al, al patrón respecto a si los tiene dados de alta o no. Aquí la recomendación es si tiene contrato y lo firma, inmediatamente voy al seguro social, hágalo valer y señale que es por evento y que va a ser por cierto tiempo nada más, porque posiblemente el seguro social lo programe, si usted no dice esta, esta peculiaridad, programe la inspección dentro de cuatro o cinco meses cuando ya su evento ya se terminó y entonces no, 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 no va a encontrar nada va a tener que ir con seguro social y señalar la urgencia correspondiente de que lo den de alta. De otra manera es muy complicado porque el patrón tiene que hacerlo de manera, si bien es obligatoria, pero lo hace por sí mismo y el hecho de que usted quiera ser dado de alta solamente funciona si acude a seguro social y bueno, pone eh, a, a de conocimiento de seguro social que si estaba trabajando, no lo dieron de alta. Nos preguntan si es fácil arreglar un terreno intestado. Pues dependiendo de las circunstancias, le diría, si usted es heredero y los herederos se encuentran de acuerdo, sí es muy fácil arreglarlo, es un juicio sucesorio de cada título que inclusive tiene una salida alternativa si todos los herederos se encuentran de acuerdo. Si los herederos no se encuentran de acuerdo, entonces sí es un poco más complicado porque entramos a todo el procedimiento y las posibles complicaciones que se van a dar de que las partes tienen intereses contrapuestos porque todos quieren una, una, parte, una parte de la herencia, quieren toda la herencia completa, no están de acuerdo cómo está repartiendo. Si el terreno es suyo y está intestado, pues, sí tiene una complicación muy grande porque el único que puede arreglar esa, esa cuestión intestamentaria son los herederos de la persona que falleció y sin dejar un testamento o sin arreglar lo relativo a los bienes. Entonces, habrá que ver las circunstancias del caso, le diría, si usted es heredero, en teoría no es tan complicado, sobre todo si, tiene, si hay cierta, cierta eh, relación pacífica entre los herederos que se encuentren de acuerdo. Trabajo en una empresa maquiladora, la cual tiene todas las prestaciones. Eh, nos dice que yo estoy contratada por una empresa externa que únicamente eh, les da seguro social, aguinaldo y vacaciones mal pagadas. Eh, no les dan ni utilidades, ni prima vacacional, ni vales de despensa. no dicen que sí, eso es legal. Habrá que ver las circunstancias del caso, pero de entrada le diría que sí y no. Lo que está mal pagado en cuanto a que no sea prima vacacional, eso está mal eso se paga, no importa para quién esté trabajando. Las utilidades nada más se pagan si la empresa tiene utilidades al cierre de su ejercicio fiscal. El detalle es que usted está trabajando para una, una empresa que es subcontratista. En este caso, o está, que está pero subcontratada. En este caso... Ustedes sean utilidades de esta empresa de la cual usted es trabajadora. Sin embargo, aquí en la respuesta de por qué sí si y no, porque es posible que la subcontratación por parte de la maquila a la empresa para la que se trabaja pudiera ser que esté más realizada porque hay reglas particulares para poder hacer una subcontratación. Se requiere que sean trabajos especializados, entendidos esos como aquellos, aquellas actividades que no son el giro principal de la empresa ni que se encuentran relacionadas de manera directa con la línea de producción. Acuda con un abogado laboralista para plantear su caso, para que le den mayor información, porque si le está pagando mal prestaciones, si no le pagan prima vacacional, prima eso está mal. El resto de las prestaciones dependerá de si la, 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 sub, la empresa subcontratada tiene, no tiene utilidades y si, si está bien hecha la subcontratación o no. Aquí consulte con un abogado laboralista para ver su caso en concreto, a ver cuáles son las circunstancias, ya con todos los detalles de cómo funcionan tanto la empresa para la que se labora como la empresa para la cual se le acaba prestando el servicio. ¿Cómo le puedo hacer eh, con mi CURP y mi credencial de lector, eh, la IFE? Eh, nos dice que tiene dos curves y, pues, evidentemente, los datos no coinciden con la papelería del Seguro Social. Va a tener que acudir a Secretaría de Go a la delegación de Secretaría de Gobernación o al Consejo Nacional de Población a efecto de que le de corrijan la CURP y con ello corregir entonces el resto de su documentación a efecto de que aparezca la CURP de manera correcta. Si usted e ingresa a la página de Secretaría de Gobernación en Materia Federal y en los trámites en los en la sección de trámites para las para la cédula única de registro poblacional, la cédula única de registro poblacional va a establecer modificaciones o aclaraciones de ahí, este, clic en la liga, para que digan a dónde puede acudir o si puede hacer el trámite por internet afecto de corregirlo. Demandé a Lichizal porque no me daban mis prestaciones de ley después de estar tres años de contrato. Otros trabajadores nuevos sí les daban todas las prestaciones, yo llevo seis años con la demanda, pido que me den base, sueldos caídos y prestaciones... Qué posibilidades, pues hay de que se gane. Habrá que ver el planteamiento, habrá que ver cuál fue la respuesta y habrá a qué que estar que en el juicio. Yo le diría así planteado de manera genérica tiene contratos por tiene, está, estaba por contratos y, ya, y pasaron varios años. Lo más probable es que sí va a tener un laudo favorable, pero eh, habrá que ver cuál fue el planteamiento de la demanda, habrá que ver cómo contestaron. ¿Por qué va planteando de la demanda? Porque no es lo mismo demandar ante el área burocrática que demandar ante un patrón de, de de la iniciativa privada, las leyes son diferentes y desgraciadamente muchas veces los abogados que manejan laboral piensan que pueden manejar burocrático como si fueran las mismas reglas y no son las mismas reglas. Entonces hay que ver el planteamiento de la demanda. De manera general, le diría, sí, posiblemente tiene posibilidades de ganarlo, pero habrá que ver el planteamiento. Y es también que se puede dar cierta cantidad para reparar el daño, que sí es cierto eso. Por el hecho de no haber obtenido dado de alta, no le van a pagar así como señaló, que lo den de, que lo den de, de la base y en su caso que le, le paguen los, los salarios caídos por haber dejado de laborar, pero ¿cuál daño le causaron? Pues el tiempo que trabajó uh -huh. le pagaron a final de cuentas, entonces eso no lo va a poder recuperar. En abril cumplo 60 años y tengo cuatro años sin trabajar, pero ya tengo las 500 semanas cotizadas. ¿Qué me aconseja hacer? Que busque trabajo o que busque, establecerse en los modelos de, de incorporación voluntaria, específicamente en la modalidad 40, en el caso particular. ¿Para qué? Para que reactive las semanas, porque le, si usted ya cumpliendo los 60 años de edad, le van a decir que le falta, que si sí tiene las semanas, pero que requiere trabajar aproximadamente ocho meses para poder reactivar las semanas, porque están en suspenso al haber dejado de laborar más de un año. Entonces va a tener que trabajar, aquí yo recomendaría, vaya usted buscando desde ahorita la, la posibilidad de volver a trabajar o bien darse de alta la modalidad voluntaria a efecto de que reactive las semanas y en lo más pronto posible tenga la posibilidad de gozar de su pensión. Mi mamá falleció y las escrituras están como aval. Eh, ella y todos mis tíos ya fallecieron, nomás queda uno y nosotros somos tres hermanos. El tío puede reclamar la casa y mis primos también. Mi mamá vivió toda la vida con mi hijo. Y hoy eh, pues está mi hijo que lo puede sacar eh, su tío, nos dice. Aquí el detalle es el siguiente eh, a qué se refiere con que está las escrituras como aval. O sea, porque se lo dieron a alguien más, o efectivamente hay un crédito, hay, hay un registro de una hipoteca o que está embargada la vivienda para cubrir de una deuda en particular, porque luego pensamos que entregar las escrituras en físico a alguien más es eh, lo que genera la garantía de la vivienda. Las escrituras que usted tiene en físico son una copia. Hijos que me digan, no son originales porque son las que me notario, son una copia, se le llama testimonio. El original está inscrito en un libro en el registro público de la propiedad. Entonces, lo que vale es eso y lo que le pongan a la escritura, telendoso, como aval, ponlo como garantía, no sirve de nada si no es a través de una, una escrituración ante el notario que establezca la construcción de una hipoteca o la construcción de un embargo en caso de que se trate de un trámite judicial. Entonces, sí quisiera saber a qué se refiere con que están de aval. ¿Aval de qué y aval en qué forma? Una. Dos. Ese viene a nombre de, a nombre de, de quién se encontraba se encontraba nada más a nombre de su mamá esa escritura, ese bien estaba a nombre de su mamá y solamente podían heredar pues usted y las personas que dependan de él si, si su mamá o sea, usted tiene más hermanos pues heredarán todos los que pudieran haber heredado a su mamá y puedan tener derecho sobre la vivienda. Si esa escritura está a nombre de una persona más, bueno, pues el que tiene derecho son los que están a nombre de él. Están en copropiedad con su mamá y otros hermanos de ella, pudiera ser que los demás tuvieran derecho. Aquí sí la, la pregunta, hecho con todo respeto, me, tiene muy pocos datos que me permite darle una respuesta más concreta al caso en particular, porque insisto, insisto, son, me, me generan muchas variables que pudieran darse aquí como respuesta. Estoy jubilado y me acabo de enterar que me dieron de baja en el seguro. ¿Qué puedo hacer? Soy jubilado de la Comisión Federal de Electricidad. Si está jubilado del Seguro Social, si es trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, lo más probable es que no tuviera seguro, tuviera ISTE. Entonces, hay que ver aquí cómo estaba su modelo, porque una vez jubilado no lo dan de baja simplemente, no lo tienen como activo, lo tienen como, como pensionado, con los derechos de pensionado, a cuya seguro, o sea, a ver qué fue lo que sucedió, si es que usted estaba al otra de seguro, o sea, de alguna manera, porque insisto, si es de CFE, debería de tener ISTE, no debería de tener este seguro social, salvo que hubiera dos trabajar alguna cuestión alguna cuestión particular en la cual usted no estuviera en ISTE, si estuviera en, en el seguro, pero acuda seguro, O sea, para que le den más información, porque la baja puede ser por muchos motivos también. Me llega eh, correspondencia a mi número y calle de mi propiedad de una persona que, lo más seguro, pues robó del buzón mis recibos de pago de agua, luz o gas. Eh, yo abrí eh, sin ver el nombre, solo de mi dirección y número, y por eso me di cuenta, es de Afore. Nos comenta la, lo que la correspondencia hay Varias opciones, ¿Se pues simple, hacer? sencillamente ignore o a la basura, o bien la, este, acuda a la, comuníquese a la fore correspondiente y señale que la persona no vive en ese lugar para que lo den de baja de la, de la, de la dirección, de su, vaya, de su base de datos de, de dirección para que lo den de baja. Dice que fue al INE para ver si se usaron esos recibos para identificación. También. ¿Cómo? O sea, que acudió. Aline sí. esta persona para ver si habían usado para sacar una identificación. ¿Y qué respuesta le dieron? ¿No pues dice dice que, que no, que no hubo respuesta, que no, no le dieron informe. Si no, es que no le va a, es que en no la parte no tiene problema. Pero por no hay problema de por la una dirección. Lo que pasa es que, mire, ok, estoy de acuerdo que usted se preocupe que le tenga su dirección a otro lado, pero pasa a segundo término. O sea, si sí está mal, pero aquí si alguien usa mal esa dirección, pues usted tendrá que señalar aquí no dio esta persona, aquí nada más vivo yo, oye, esa fue la que me dio, pues no sé por qué la dieron, él no va a poder acreditar esta información. El domicilio nada más para tenerlo presente en algún lado, usted puede decir, aquí no es, aquí nada más vivo yo, y la persona que esté, la, la entidad que esté mandando documentación o poniendo información respecto a su domicilio, tendrá que darlo de baja de la base de datos correspondiente. ¿El seguro de salud para la familia del IMSS puede adquirirse de forma individual si no tengo familia y nunca he cotizado y si después eh, trabajo lo puedo volver a comprar, aunque no la cotice? La respuesta a todas sus preguntas es sí. usted se da de alta régimen voluntario porque nunca ha cotizado a seguro social, se, se, se maneja en el llamado incorporación voluntaria al régimen obligatorio, es una incorporación, lo van a hacer contratar el seguro de salud para la familia que se, se paga de manera anual y se paga una cuota por cada persona dentro de un rango de edad, así sea uno o así sean este, más personas. Usted empieza a trabajar, el sistema voluntario se deja sin efecto porque ya tiene el sistema obligatorio y cuando termine de elaborar en el sistema obligatorio podrá volver a contratar el modelo voluntario. Mi mamá falleció, ¿Sí ¿se puede cobrar eh, lo de la FORE? Sí, una vez que haya negativas de pensión por orfandad, en su caso, este, con esas negativas podrá acudir a la FORE y solicitar que le regresen el dinero que está en esa cuenta, llevando el acta de defunción y la negativa del seguro social de la, del atornamiento de una pensión de, de motivo de, de orfandad o de viudez en el caso de que hubiese alguna persona que pudiera reclamar, de que, no pudiera, de que alguien lo pudiera reclamar. Si sí, la FORE puede negarse en función de que no existe una declaración de beneficiarios dentro de la propia, del propio contrato de apertura de cuenta en la FORE, para, cu para cuyo caso tendrá que iniciar un procedimiento laboral de declaración de beneficiarios a efecto de que con, la, con la, ese, el resultado de ese procedimiento se le declara beneficiario a los hijos que sobrevivan y puedan con ello solicitar a la FORE que entregue su dinero, pero sí lo puede reclamar. Una persona nos hace dos preguntas a raíz del fallecimiento de su papá el primero de enero. Dice que su papá Dejó una inversión en Copel y benefició a su hijo con discapacidad. Eh, ya llevó todos los documentos que le pidieron y, pues, aún no le han dicho por qué no le han entregado. Ese dinero es la primera pregunta que puede hacer en ese tema. Y también nos dice que su mamá se quedó con un vehículo que era de su papá, está en nombre de la persona fallecida. También qué puede hacer. Ok, en, ese tema? en el primer caso, si no, no hay información, aquí es que tiene toda la documentación correspondiente de la inversión, puede iniciar un procedimiento de carácter mercantil para pedir que se le entregue ese dinero al beneficiario. Esto se puede hacer también en función de un procedimiento de carácter sucesorio, en el cual, como está declarado con el beneficiario, que se abra la sucesión independientemente de testamento o testamento, a efecto de que el beneficiario tenga derecho a la obtención de esa inversión que estaba a nombre de él. La otra manera de hacer, la otra, la otra, Respecto a otra pregunta, hay que iniciar el procedimiento de sucesorio para nada más cambiar la factura a nombre de la persona a la que se va a quedar. Su mamá se lo quedó, bueno, la señora por algo lo tiene, a lo mejor piensa que tiene derecho, todos los bienes que estaban a nombre de su papá. Tienen que ser repartidos a nuevas personas porque no se pueden quedar a nombre de una persona que ya falleció. Si estaba casado todavía al momento de su fallecimiento, la, hay que ver el régimen, el régimen patrimonial del matrimonio, casado por sociedad conyugal, la mitad de su mamá. Y si no estaban casados por separación de bienes o ya se habían separado, bueno, habrá que analizar cómo queda la repartición de bienes y en su caso abrir un juicio sucesorio, ya sea si hay testamento o no, para repartir los bienes de la manera que corresponda. Aquí lo que es esencial, creo yo, es abrir el juicio sucesorio para repartir y determinar cómo quedan los derechos y los bienes que eran en su momento de su finado padre. Y hablando pues de este tipo de temas, nos dicen, la casa donde vivimos está a nombre de mi papá, pero la vamos a dividir a la mitad. Sí, se podría hacer algo, o podemos hacer dos escrituras o notaría. No, de hecho, sí. O sea, si su papá ya falleció, se puede abrir el sucesorio en el cual se repartan por partes iguales y entonces se mande girar. Al notario, esa determinación y el notario le dirá: Bueno, partes iguales, como lo quieren, no, mira, va, ya, ya nos dividimos, va a ir partida de esta manera y de escritura se sacan dos. que no tiene ningún problema si las partes ya se encuentran de acuerdo, pero sí es necesario que se abra el juicio sucesorio y nada más hacer la repartición correspondiente, establecer medidas y colindancias de cómo va a quedar la casa dividida o el predio dividido. Y el notario va a recibir la información que le mande el juez y tirar las escrituras conforme a lo que el juez le ordene, que fue lo que ustedes se pusieron de acuerdo. Tengo una demanda laboral, pero ya tiene un año. ¿Es normal que tarden tanto? Y hasta poco tiene todavía. <laughs> Sí, las demás laborales duran, duran promedio de, 8 de entre 8 y 10 meses cuando todo se lleva de manera sencilla y tersa, es decir, no ha traído para notificar, no hay ningún tipo de, de incidente, perdón, de incident no hay ningún tipo de desplazamiento de, de audiencias, o sea, todo se llevó bien, duran aproximadamente entre 8 y 10 meses. Si hay complicaciones para notificar al patrón, son varios patrones, se buscan más personas, en fin, se pueden aplazar por muchas razones, Pueden durar más de un año fácilmente, sin duda dos, tres, cuatro años, tampoco se sorprenda, habrá que ver en qué etapa está, pero no, no es no es extraño pues que una demanda de día lleve un año y todo se termine, no es extraño. Dice la siguiente, tengo 13 años trabajando eh, en un restaurante de mesera, ¿cuántos días me corresponden de vacaciones? 13 años, estamos hablando de que 14 días de vacaciones qué triste. Es, es lo malo de las vacaciones. Lo que 13 años? Sí. un poquito ¿sí? sí, porque es que, es que por vacaciones, sí. este, sí. y lo va a ver en la escuela Saúl cuando llegue ese, a esa área, llegue semestre, ese, el, semestre. Este, el primer año cumplido son seis días de vacaciones uh -huh. y luego aumentamos de dos en dos hasta llegar a doce días. Uh -huh. Es decir, ocho, año, ocho días en el segundo año, diez días en el tercer año, doce días en el cuarto año. Luego del 5 al 9 son doce días. Son 14, son, son, bueno, 14 días del, del 5 al 9 y del 10 al 14 son 16, 16 son 16 días de vacaciones lo que le corresponde ¿no? 14 16. Sí. Más los descansos, pero pues igual... Y, la ley sí, ¿no? y así no. funciona, la tarifa de trabajo son pocos días de Qué vacaciones. Lamentable. No, pues no es lamentable, es lamentable porque uno tiene que, tiene pocas de descanso, pero lo que pasa está diseñado para otro momento. otro momento la pues de sí. trabajo creada en los 30, con principios de 1917. Tiene otras ideas que quizá haya que O sea que, que sigue vigente esa, esa disposición. Sí, sí, es esa, la misma. Es la, sí, es la misma que tiene desde que. Pero desde, los tiempos ya cambiaron, licenciado. ¿Qué quiere con la ley no? ¿Qué quiere que haga? Pues, pues que la ley la, se transforme. No la puedo reformar. La ley, la, la, los licenciados romanos, recuerde, la ley es dura, pero es la ley. Entonces pues, sí. hay que reformarla. Hay algunas, ya hay algunas figuras que pretenden ampliar eh, los, los, los descansos, ampliar vacaciones, disminuir jornada laboral. Quién sabe qué tan bueno sea, porque a pesar de que, si es que el mexicano trabaja mucho, trabaja, es el que más trabaja. Pues a lo mejor, mate, formalmente sí, materialmente sabemos que la jornada es de ocho horas, pero pierden uh -huh. hora y media en lo que llegan, platican, Saludan. se preparan, <laughs> se alistan para trabajar, comen en el fuente de trabajo, y luego no nos gusta media hora más temprano ya nadie no, <laughs> hace nada. Entonces no es cierto que trabajen ocho horas, a la gente que sí lo haga, la gran mayoría no es cierto que trabaje ocho horas, está ocho horas en la planta, pero no trabaja ocho horas, tampoco pongámonos que Ay, trabajamos tanto, no, tampoco. Más bien estamos encerrados mucho tiempo, pero de ahí a... Al, Algunos. Sí, Pensos, al sí evidentemente eh. habrá quien sí, pues cada minuto lo tenga que trabajar. También nos preguntan, ya me voy a pensionar, tengo 60 años de edad y tengo 1,600 semanas cotizadas. ¿Me entregarán todo lo que tengo aportado y cuánto tiempo se tardan para entregarme mi dinero después de la pensión? La primera pregunta, la respuesta es no. La respuesta es le van a pagar una parte de lo que está en su cuenta de la FORE? No todo, pero le van a entregar una parte. ¿Y cuánto se tardan? Dependerá de la FORE y dependerá del Seguro Social, estamos hablando entre dos y seis, siete meses más o menos, puede ser superior dependiendo de las circunstancias, puede ser más rápido. Aquí sí se encuentran manos de la burocracia del Seguro Social y en la burocracia de la FORE y ahí sí pues dependerá de cada, de cada FORE en particular. Mi padre falleció sin testamento, somos 11 hermanos de los años. cuales solo nueve estamos reconocidos por mi padre. Uno de los hermanos que no está reconocido se quedó con un terreno con la firma de tan solo cuatro hermanos. ¿Esto es legal o qué se puede hacer? Habrá que ver las circunstancias. La respuesta así de entrada le diría: no, no es correcto, porque para los, poder transmitir los bienes de su padre se requiere que todos los herederos se encuentren de acuerdo. Y en este caso, si nada más cuando estaban de acuerdo, no hay razón para poder establecer, para poder hacer la transmisión. Habrá que ver cómo es que se quedó con ello, porque si no ha escriturado, si nada más fue una cita lo damos, a lo mejor no hay legitimación para hacerlo, pueden ser mis circunstancias, de entrada le diría no, no es correcto, pero habrá que ver qué fue lo que se hizo. Eh, mi madre murió hace pues ya algunos años, somos seis hijos, pero... Eh... Bueno, nos dice, se volvió a casar después de haber tenido a sus seis hijos y luego vendió la casa. Nos pregunta si esto es legal. Sí, si pues era bien de ella, ella puede hacer con sus bienes lo que se le la gana, <laughs> cuando se le la gana, sin tomar en cuenta a los hijos. O sea, hay que recordar, pues, sí. aquí hay una tarea que hay que recordar. Los bienes de los padres son de ellos y pueden hacer con ellos lo que quieran en vida. Los hijos no tenemos ningún derecho sobre los bienes de los padres. Ninguno. Hasta que fallezcan y solamente si nos declaran como herederos, porque si su papá es un testamento y lo pone a nombre de alguien más que no es un hijo, los hijos no pueden reclamar. Es una mentira que los hijos digan, es que yo voy a tener derechos de mi papá. No, los bienes del papá son de papá mientras está vivo. Y cuando se muera, él habrá sabido en su testamento qué hace con ellos. Si los quiere regalar, los quiere donar, se los quiere dejar a alguien más, se los quiere dejar a usted, pues más poder para él, para que también quitemos esta idea de que, no, es que yo soy hijo, tengo derecho. No. Su papá o su mamá puede, lo hecho, los bienes, lo que se le dé la gana. También nos dicen que si se puede recuperar el pago de intereses en Hacienda, si está pensionado por crédito en O sea, que recupere el pago de los. Deje ver si entiendo la pregunta. Lo que pretende es recuperar lo que pagó de intereses en su crédito Infonavit por estar pensionado. No, no tiene por qué recuperarlo, el, el interés es el costo del dinero, es decir, es lo que el, el Infonavit considera que, es, que tiene, debe de cobrar por haberle prestado dinero, no lo va a poder recuperar. Lo que sí puede hacer es, ok, ya, okay ya, bajo esta idea, porque ya eh, me queda más clara la pregunta. Si puede meter los intereses como, un esquema, como una circunstancia de deducción personal a efecto de que reduzcan las tasas de impuestos, en ese caso sí podría hacerlo porque está pagando un interés, está pagando impuestos sobre el interés, sí pudiera recuperar una parte de eso. Nos dicen, en, en 15 años, tengo 15 años trabajando en una empresa, nunca he entrado a devolución de impuestos, ¿esto es normal? Habrá que ver cuánto paga, cuánto, cuánto le pagan y cuánto y cuánto les retienen eh, de impuestos. Pudiera ser normal dependiendo de los montos de salariales que tiene. Sí pudiera ser normal. Aquí mi recomendación es acuda con un contador para que le hagan las corridas respecto a cuánto gana, cuánto el patrón está a, a, reportando a Hacienda y si, hay, si el monto que está reportando debe ser una parte recuperada o si está debida, o si todo lo que está se está reportando es lo que tiene que pagar de impuestos por su salario. Se puede jubilar a los 55 años, tengo 1.500 semanas cotizadas. Sí, se puede jubilar, nos va a jubilar con un porcentaje de la pensión, porque el modelo de la ley de seguro social 73, que es la que usted está cotizando, establece que tiene va pues, a jubilar con el 100%, requiere tener 60 años de edad. Nos preguntan cómo saber si un pedimento de un vehículo es legal. Ahí sí la verdad me toma totalmente fuera de, de, este, de, de base, eh, habrá que ver el, la documentación, no tiene que hacer una agencia, una agencia aduanera necesariamente, acuda con una, una agencia aduanera para que le den eh, las características de si está bien hecho el pedimiento de importación, tiene que tener una serie de sellos, una serie de hologramas, acuda con una agencia este, aduanera para que le, de, le den el, el, el apoyo correspondiente. ¿Pueden desalojar a una persona sin estar nadie en la casa para notificar? Dependerá del procedimiento judicial, eventualmente sí. O sea, habrá que ver las circunstancias, tiene que ser un procedimiento judicial, es decir, tiene que llevarse un juicio ante un tribunal, que el tribunal ordene el desalojo, que se haga el intento por notificar, en fin, puede, si se puede hacer, habrá que ver cómo se hizo para si está bien hecho no, o mal hecho, pero tiene que hacerse dentro de juicio y eventualmente si es posible, porque el tribunal puede ordenar el rompimiento de, cerradu de cerraduras y la, y la entrega y la entrega y la posesión material del bien, aun y cuando no haya nadie para entregarlo o que no haya nadie viviendo en la casa. Si es posible, habrá que que ver procedimiento judicial. Tengo 56 años eh, en un trabajo estable, estoy dado de alta en el IMSS, pero con sueldo, con un sueldo más bajo. ¿Cómo pudiera cotizar eh, más para mi primero, pensión? O aportación que nada, aquí forma. en este caso tiene dos opciones. Eh, la primera que le recomendaría es acuda a seguro de precisamente a poner. Esta queja de que está usted cotizando con un ingreso inferior al que realmente percibe como salario. La otra manera que es independientemente del salario es haga aportaciones voluntarias a su cuenta de seguro social a efecto de ir incrementando la cuenta del afor. Nos pregunta si son confiables las aportaciones al la afor? Sí Sí porque son confiables en la medida que usted confíe en el sistema de afores. Es, es porque las aportaciones que se hagan de manera voluntaria se corren la misma suerte que la aportación que hace el patrón a la cuenta de la FORE. O sea, funcionan exactamente igual. La única diferencia es que la aportación voluntaria usted la puede retirar cuando usted considere prudente. Lo demás ahí se quedará hasta que se pueda jubilar. Pero si usted no la retira nunca, llegará el momento de su jubilación y ese dinero usted tiene la opción de incorporarlo a la cuenta para el pago de su pensión o bien retirarlo en una sola exhibición. Pero, su seguridad o protección es la misma que tiene todo fondo de la cuenta de la Afore. Entonces son seguras en el sentido de que usted tenga confianza en el sistema de AFORE. Si no, tiene, si no tiene confianza en la cuenta de AFORE, entonces ningún dinero está seguro. Tengo un plan de Movistar y de la nada apareció a nombre de una persona que vive en Tijuana. Fui a servicio a clientes y no me dieron respuesta. Eh, dejé de pagar por eso. ¿Qué puedo hacer? Pues déjelo pagar nada más, su <laughs> teléfono. O sea, si alguien más lo no tiene a su nombre, bueno, pues que lo pague él. <laughs> Está raro, porque puede ser una, una persona que dio su domicilio, confundieron, un error de sistema, Movistar no resuelve el problema. El plan ya no es a su nombre, pues que lo pague entonces la persona que se cuenta a tu nombre, a su nombre, porque entonces esa persona está gozando de sus beneficios y posiblemente también tenga línea duplicada, sabrá Dios, en todo caso sabes que no es mío, no lo puedo cancelar, yo lo dejo de pagar, que lo pague, el que está a nombre de él, que sea problema de otra persona, y de saque otro teléfono por otro lado. Esta persona nos hace varias preguntas. ¿Es verdad que el IMSS solo tiene registros a partir de 1992? Si es así, ¿cómo puedo obtener las semanas cotizadas del 69 al 80? ¿Y cuánto puede demorar este trámite? También nos pregunta, ¿se puede tramitar la pensión sin esas semanas cotizadas? a la respuesta a la primera pregunta de los registros no tiene registros desde el momento en que seguro social empieza a elaborar sí tiene su registro. lo que pasa es que posiblemente los registros no se encuentren debidamente digitalizados entonces se han quedado los archivos por escrito si sí puede solicitar esa información, lo puede hacer directamente al Seguro Social o lo puede hacer vía transparencia, esa información que le tienen que dar, con el, que es el simple hecho de que usted aporte su número de seguridad social. ¿Se va a tardar? Sí, se va a tardar, dependerá de la manera en que ve el trámite. Si es directamente al Seguro Social, se puede tardar entre seis meses hasta un año. Si es a través de transparencia, aquí sí dependerá de muchas circunstancias y hemos visto casos que se tardan más de un año, pero sí le tienen que dar la información porque el registro sí existe, no digitalizado, sino en físico. Que es una lata, sí, sí es una lata, pero sí lo puede obtener. ¿Se puede obtener la pensión sin necesidad de esas semanas? Sí, sí la, sí la puede obtener si cumple con, los, con las semanas de la ley con la cual pretende usted jubilarse. También nos dice, mi papá falleció y dejó una granja y mi mamá la quiere vender, pero no todos mis hermanos están de acuerdo. ¿Ella puede venderla o tienen que estar de acuerdo todos no, habrá, los hijos? Habrá que iniciar el procedimiento de sucesorio, habrá que determinar quiénes son los herederos y si los herederos se encuentran de acuerdo o si la puede vender. Si no se encuentra de acuerdo, no la pueden vender, lo que puede solicitar es que entonces se, se haga la partición del bien, se adjudique la, la, vivienda, la, la granja de manera eh, proporcional a, las, a los herederos, y que cada quien nada con su parte le considere prudente. Pero su mamá por sí sola no la puede vender, a menos que estuviera nada más a nombre de ella, o fuera la única heredera. Tenía un crédito en FAMSA y estaba poco atrasado. Luego pusieron unos volantes donde decía que volviera algo eh, de lo que saqué y me rebajaban la deuda. Pero fueron por el aparato y automáticamente me cortaron el crédito y también me pusieron luego en el buró. Aquí. Eh, lo, lo relativo al buró es correcto, o sea, una, una vez que una persona entra en mora, o sea, no paga aunque sea una mensualidad de cualquier crédito que esté registrado ante una entidad crediticia, como es buro de crédito, va a aparecer como moroso en el buro de crédito, aunque lo pague después y le van a poner al corriente, pero ya va a tener la marquita de que tiene una, una, de que se retrasó en algún momento. Entonces, en este caso, el hecho de que esté en buró es una cuestión totalmente normal, es quizá in, injusta o quizá es excesiva, pero es normal que se haga esto. Ahora que le cortaban el crédito ¿qué quiere decir que ya no puede seguir este ya no puede tener un crédito nuevo o quiere o, o que ya dejó de, o que ya no le siguen cobrando porque ya lo tienen por, por pagado. Habrá que ver a qué se refiere el televidente con esta idea de que le cortaban el crédito, pero el que esté en buró, esto no, no es nada para sorprenderse. Será incorrecto o será injusto, pues sí, pero es legalmente correcto. Se pueden eh, juntar las semanas cotizadas del IMSS y del ISTE para pensionarse? No. De nuestro modelo todavía se establecen modos pensionarios divididos. Hay propuestas que vienen desde el gobierno del, del presidente Peña Nieto de que se genere un, un sistema único de seguridad social, pero de momento todavía no se ha creado. El presidente Andrés Manuel también está, y aquí quiero ser muy claro, retomando la propuesta de Peña, porque si, si la prueba van a decir que es de él, no, la, la propuesta era de Peña y lo que está tomando es prácticamente igual a lo que Peña establecía, también para que no le colgamos todas las pulgas al perro de Peña, ya suficientes tenían. Pero el punto es que eh, mientras no se crea un sistema de seguridad social único, todavía están divididos. Hay algunos modelos que permiten llamar portabilidad de nómina, como lo es, perdón, portabilidad de fondos de pensión, como el sistema pensionario en el Estado de Chihuahua, pero nada más permiten que movamos esas semanas a otros modelos que permiten portabilidad de semanas. Ni el IMSS ni el ISTE lo permiten en este momento. Un familiar que ya murió dejó una deuda de 32 mil pesos en una tienda. Eh, nos dice que la cuenta está a nombre de su mamá. Y le están llegando requerimientos para que pague la cuenta, pero pues ya es una persona muy mayor de 90 años, ¿qué se puede hacer? Lo único que se puede hacer es pagar la deuda. Aquí hay que ser muy cuidadosos, no anden prestando sus créditos o su nombre a alguien más para que saque un crédito, porque dicen, es que lo debe él. No, lo debe la persona a nombre de quien se cuenta el crédito. Es que yo solo presté a fulano de tal, ese no es problema del, del acreedor, la que dice, tú apareces como el deudor, tú me lo pagas. Aquí lo único que pueden hacer es hablar con la, con la negociación, tratar de llegar a un acuerdo de, para que no les cobre, les, les cobre menos, pero para el acreedor, la tienda en este caso, la deudora es su mamá, no el muerto porque el crédito está a nombre de su mamá y hay que cubrirlo. No anden prestando su nombre para sacar créditos. Es una de las tonterías más grandes que pueden cometer. Tengo 60 años y 13 años sin trabajar debido a, a un accidente. ¿Hay alguna manera de retirarme a afore? Una vez que usted, ya cuando tiene la edad, haga el trámite para que le entreguen su pensión, el segundo el seguro social le niegue la pensión con motivo de que no tiene las semanas, de que no cumple con los requisitos. Esa negativa la, la va a llevar a la FORE y en la FORE le tiene que entregar su dinero. Pero tiene que tramitar la pensión para que se la nieguen y con ello hacer el trámite ante la FORE. Me falta un año para pensionarme, me tienen que dar finiquito y cuánto me corresponde. Si se pensiona, le van a dar un finiquito, sí, escorre, le van a dar un finiquito como si hubiera renunciado. Es decir, proporcionales de vacaciones, de allinado prima vacacional. Y si tiene trabajando más de 15 años en la empresa, le van a pagar su prima de antigüedad equivalente a 12 días por cada año de antigüedad que tenga. 12 de salario por cada año de antigüedad que tenga, pero no son 12 días de salario a lo que estuviera ganando, son 12 días de salario al tope del doble del mínimo. Es decir, si gana más de dos veces el mínimo, le van a pagar sus 12 días a dos veces el mínimo. Si gana menos de obedece el mínimo a lo que estuviera ganando. Voy a poner ejemplo, el ejemplo, usted ganaba 150 pesos, le van a dar 12 días por año de servicios, 12 días por cada año de antigüedad a 150 pesos. Ganaba 250 pesos, le van a dar a sus 12 días por cada año de antigüedad, pero no a 250, sino a 204, que es el doble del mínimo. Nos cuenta también que si una persona, si quiere renunciar, bueno, si no quiere renunciar, eh, pues lo van a correr. Si no quiere renunciar para y la y en la Ajá, Para, para efecto, es que como mencionó eh, la referencia de la pregunta anterior, mencionó okay. que le van a dar por no, renuncia. No, si la persona este, no quiere renunciar, quiere que lo corran, usted entonces no se puede pensionar. Me explico, porque la pensión da por terminada la relación de trabajo. Usted va al seguro social y dice, pensioname seguro social, el IMSS le tenga su pensión y el patrón, <coughs> perdón, al patrón le va a aparecer en seguro social, baja por pensión. El patrón, ¿qué va a hacer? Le paga su finiquito que le vaya bien. Oye, pero yo no quiero renunciar. Pero pues... ¿sí? ya te jubilaste. Yo, yo tengo que mantener jubilado. Entonces, el patrón no tiene que hacer absolutamente nada. Usted quiere que le paguen como si lo hubieran corrido. No va a tener que esperar a que lo corran. Tengo dos años que me abandonó mi mujer ella está en Estados Unidos, ya tiene a otra pareja y quiero tramitar el divorcio ¿Cómo le hago? Estamos casados por sociedad conyugal. ¿Tiene algún derecho de los bienes ella al abandonar el hogar? Esta pregunta ya la hemos contestado ¿Cómo hacer el trámite de divorcio? Va a tener que presentar la demanda correspondiente, posiblemente señalar un domicilio en Estados Unidos a efecto de que se haga el emplazamiento a través de carta rogatoria o bien señalar que no conoce ningún domicilio para que se haga por edictos ¿Tiene derecho su esposa a los bienes? Están casados por sociedad conyugal, la mitad de los bienes son de ella. Eh, tengo 630 cotizaciones de la FORE. Eh, si ¿sí me puedo pensionar, tengo 54 años y tengo 15 años sin cotizar, nos dice. Mm, tiene 15 años sin cotizar, estamos hablando de que su última cotización la realizó en el 2004, tiene 600 eh, cotizaciones, 30. estamos hablando de que cotizó cerca de 12 años, de, esas dos, de esos 12 años al 2004 es el 92. Se me hace que no, va a estar en la raya de la ley anterior y la ley nueva. Habrá que ver cuándo empezó a cotizar. Si empezó a cotizar con la ley anterior, es decir, empezó a cotizar antes del 92, posiblemente sí tenga derecho a jubilarse porque tiene más de 500 semanas. Pero si empezó a, a cotizar con la ley del 92, va a tener que juntar las 1250 semanas, entonces no se podría jubilar, pero pudiera recuperar su cuenta de la FORE. Me llaman de Infonavit eh, al celular por un crédito a nombre de otra persona. ¿Qué puedo hacer? Bueno, es acaso así de simple porque posiblemente pues, lo pusieron de referencia entonces le están hablando para que usted le diga a esta persona que está como que lo puso como referencia que vaya usted y le diga sabes que pues, estás de brocha va y paga simple sencillamente pues no les haga caso decían o que yo no tengo nada que ver yo no firme absolutamente nada que usted referencia pues sí pero, pues, me hubiera preguntado antes y le he dicho que no iba a pagar porque porque luego pensamos sobre todo los acreedores, luego quieren, quieren venir a, a intimidar a las personas diciendo, usted está como referencia, usted tiene que pagar. Si usted no firmó ningún documento, usted no tiene ninguna obligación en el crédito. Entonces, en ese sentido, si le están hablando, usted es referencia, yo le digo que vaya y pase a pagar, y si no me hace caso, bueno, pues me quiere quedar, yo no tengo nada que ver. Y si ya lo hartaron, o sea, pónganle su número bloqueado, los celulares modernos ahora permiten bloquear teléfonos, bloqueenlo y que dejen de estarlo molestando. En un divorcio, ¿qué le corresponde en bienes a la mujer? Eh, nos dice que se casaban por separación de bienes. Nada. Así es simple. O sea, se casaban por separación de bienes y no tiene bienes a su nombre, no le corresponde absolutamente nada. Aquí pudiéramos ver las circunstancias de si hay... Posibilidad de una pensión compensatoria o hay la posibilidad de que tenga bienes en la forma de una indemnización por el divorcio, habrá que ver las circunstancias, pero son figuras que no están en la ley, están, esas figuras están contempladas en criterios de tribunales y dependen de cada caso en concreto y cómo se plantea el divorcio. De entrada le digo que para separación de bienes no le corresponde absolutamente nada, pero habrá que ver el planteamiento del divorcio para determinar si pudiera corresponderle algo. Eh, tengo 630 eh, semanas cotizadas, ¿me puedo pensionar si tengo 54 años? Creo que es la pregunta anterior también, la que está hace un momento. La ley del seguro o social actual requiere que tenga 1250 semanas. La ley anterior requiere que tenga al menos 500. Habrá que nada más ver cuándo está la persona, cuándo empezó a cotizar. Contesta con la ley 73, es decir, antes del 92, entonces sí tiene derecho a jubilarse hasta que cumpla los 60. O, puede, o se puede jubilar, pero se va a jubilar con muy poquito porque tiene pocas semanas y no cumple 60 años de edad. Si es con la ley del 92 para acá, no se puede jubilar porque requiere necesariamente las 1,000, semanas y aparte las, los 60 años de edad. En donde trabajo no me pagan los 31, eh, los días 31, me pagan por quincena, eh, no me dan día de descanso ni me lo pagan. No me dan recibos ni tengo firmado contrato. En febrero me pagaron solo 13 días, trabajo turnos de 24 horas. Acude a la Inspectoría del Trabajo y ponga la caja correspondiente porque lo que están haciendo es incorrecto. No nada más para que lo pongan desolada de lo que puede hacer aquí procederá una demanda laboral. Me va a que ver nada más más datos para concretizar qué es lo que se puede hacer. Pero aparte, para que la Inspectoría del Trabajo, en su, en su caso, sancione al patrón por realizar actividades que son incorrectas. Muchas gracias, licenciado, por pues, darnos este servicio el día de hoy. Como todas las eh, semanas, el día martes. Las preguntas que quedaron pendientes, recuerde en el próximo programa estarán saliendo y bueno, su número de contacto. Con todo gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Mi teléfono es 415-1514, eh, reportes a la oficina, en la oficina de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con la finalidad de hacer una cita. Aquí sí quiero ser muy este, insistivo, insistente, no consulto por teléfono, me han estado marcando mucho más por teléfono, uh -huh. no consulto por teléfono, para poder tener todas las circunstancias del caso, poder en su caso ver documentación, haga una cita para poder atender, darle el tiempo que se merece, la respuesta que usted esté buscando, o orientarlo de la mejor manera posible, y recordando que toda cita... Caos honorarios, este, tiene un costo, entonces si así gusta, reportes, hagas una cita, platicamos con todo gusto, no no consulto por teléfono, ni aunque sean preguntitas. Muchas gracias, Ay. licenciado que tenga eh, un excelente día y también al igual usted y su familia, gracias público televidente del Canal 28, nos vemos el día de mañana con el Ford Dios.